Es que lo que no. Vale. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchos sois alumnos de la escuela, pero hay algunas caras que no conozco o algunos que habéis sido alumnos de la escuela también en momentos anteriores. Bueno, voy a hacer simplemente una bienvenida un poco institucional. En primer lugar, para darle gracias a todos los invitados que tenemos esta tarde por aceptar venir a estos ciclos, que siempre que se les escribe la primera vez, tanto a la gente que va a la conferencia de Orma como a los asistentes a la mesa redonda, pues se les escribe y no sabes muy bien ni cuándo va a ser, ni cómo, ni nada, ¿no? Entonces, cuando ya te dicen que sí, es cuando puedes empezar a construir, bueno, ya cómo va a ser la sesión. Así que, bueno, también ese estar dispuestos un poco a todos, así a ciegas, incluso en el caso que no los conozcas, pues es de agradecer siempre, ¿no? Esa generosidad. Con esta sesión empezamos el ciclo RE, que es la programación cultural de la escuela de este cuatrimestre. Aquí hago también un poco inciso publicitario, porque bueno, este ciclo de conferencias los organizamos a partir de una convocatoria que está abierta a todos, alumnos, profesores, incluso personal de administración de la escuela, para que hagan sus propuestas, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso han sido José María y Edith los que propusieron este ciclo. No voy a entrar sobre él, darles las gracias, pero también al resto que estáis aquí hoy, pues bueno, que para el siguiente cuatrimestre tenemos todavía abierta la convocatoria, ¿vale? En verdad se cerró el 30 de septiembre, pero lo vamos a prolongar un poquito, por lo menos hasta el 20 de octubre o parecido, porque tenemos tiempo para seleccionar y para recibir. Y por mi parte eso es todo, ¿vale? Dejo a Chema, que haga un poco la presentación sobre el ciclo. A ver, cuando hicimos la propuesta de Fernando, realmente lo que me interesaba un poquito era ver la conexión de las charlas o de las conferencias que propusiéramos con un poco con lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? No sé si estáis un poquito, imagino que al tanto, ¿no? Y ahora mismo estamos imbuidos en una situación en donde la profesión está cambiando, así como ha pasado agigantado, ¿no? Y parte de ese cambio es porque, digamos que estamos trabajando ya como esta década y posiblemente no sé si la siguiente década y alguna más, no tanto en lo nuevo, sino como en trabajar con lo existente, ¿no? Y el trabajo con lo existente, un poco como veis en el ciclo, ¿no? Era planteada como estas cuatro situaciones que era como las que queríamos un poco plantear, como independientemente que vayan viniendo los ponentes, lo que nos interesaba mucho más era sobre todo las mesas redondas, en donde también preguntéis vosotros, ver un poco el enfoque que en el marco de esta región, fuera, pero vamos, básicamente con lo que vosotros vais a encontrar fuera cuando acabéis, ¿no? ¿Cómo se está afrontando pues esas cuatro situaciones, ¿no? Las que os pusimos ahí, reformar, rehabilitar, restaurar y regenerar. Aparentemente se pueden aplicar a la misma escala o a diferentes escalas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que, bueno, por cuestiones de ahora mismo que está viendo de los fondos europeos, ¿no? Estamos como trabajando en dos escalas totalmente distintas, desde lo pequeño, que sería que sigue el reformar, a la regeneración urbana, ¿no? Que quizá a lo mejor no sea algo que aparece en el Instagram, como veremos hoy, ¿no? Porque lo de reformar, bueno, yo creo que habrá bastante que hablar hoy. Básicamente, si os dais cuenta, en las tres últimas convocatorias que ha hecho el Colegio de Murcia, el Colegio de Arquitectos de Murcia, se ha dedicado prácticamente a hablar de lo pequeño, ¿no? De la escala doméstica. Eso plantea muchísimos debates, ¿no? Y muchísimas quebraderos de cabeza, ¿no? A ver, ¿hasta qué punto? No sabemos si es una renuncia forzada o lo estamos enfocando mal, es decir, estamos renunciando a un montón de cosas que sabemos hacer o no lo estamos enfocando bien. Es decir, creo que hay muchísimas dudas, hay muchísimos planteamientos que iremos viendo.
Hoy contamos con Norma. Norma es un estudio de Valencia. No me voy a ceder en la presentación porque yo prefiero que Nacho ahora os explique un poco primero cómo es su estudio, cómo surge, la trayectoria que tienen. Yo prefiero que lo haga él y no estas cosas de ponerme yo aquí a leer un currículum y toda esa historia. Pero bueno, me interesaba que viniera un estudio joven y un estudio joven que además tuviera en parte, quizás por ser la primera, también una vocación docente. Él os contará ahora qué relación tiene con la docencia y sobre todo porque una docencia vinculada también al diseño de interiores y que nos dé un poco una visión, no sé si llamarla, luego me dará un cachete, una visión lo que podemos decir un poco ortodoxa de lo que para mí sería casi que ese mundo de la reforma desde el punto de vista del arquitecto, ¿no? Y luego una mesa redonda casi que le daremos la vuelta, ¿no? Le daremos la vuelta y veremos un poco qué es lo que hay en las redes sociales, qué es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? De los que muchísimos de vosotros sois seguidores de determinados perfiles, que todos los días suben historias. Y bueno, todo eso casi que prefiero que lo vayamos viendo después, ¿no? Le voy a dar paso a Nacho, de Norma Estudio. Y bueno, primero sobre todo, cuéntanos un poquito el cómo surge vuestro estudio, la trayectoria y demás, esa relación y ya a partir de ahí. Fernando, ¿seguimos con este o con...? Vale, ¿se oye? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Chema, Edith y Fernando. Encantados de coger el coche y venirnos una tarde con vosotros. Aparte no estamos tan lejos, somos de aquí de Valencia. Y por compartir un poco nuestra experiencia, si os puede servir a vosotros como un camino posible entre los miles que tenemos, ¿no?, para desarrollar nuestra profesión. Os cuento, a ver cómo pasó aquí. A ver, ¿dónde estoy yo? No veo. Aquí. Vale. Vale, os cuento un poco como lo que decía un poco Chimano, lo que me pedía, que no está metido aquí, pero encantados de contároslo, el cómo nacemos nosotros. Nosotros nacemos hace 10 años, ahora justo, en 2012, en plena crisis total de la arquitectura, como os imagináis, pero ya me he dado cuenta, creo que ya somos lo suficiente mayores, aunque somos los jóvenes, ¿no?, como que esto va a ser siempre así. Tiene pinta de que siempre estamos en crisis y siempre es momento de buscar una manera de hacer las cosas de otra manera para conseguir un trabajo que parece que no existe, ¿no? Porque siempre cuando parece que hay algo de trabajo, hay otro motivo por el que sea Rusia o sea lo que sea, hay una excusa para o los precios suben, no se puede hacer obras. Me lo decía mi padre, que también es arquitecto, pero pinta que siempre es así, ¿no? Entonces, tampoco es excusa el decir que el mundo está mal para no trabajar o no hacer lo que queréis. Entonces, nosotros salimos con nada de trabajo, de esto que te tocaba hacer como otra cosa para poder hacer luego arquitectura por la noche o por la tarde o cuando acabaras tu otro trabajo. Y eso nos permitió hacer las cosas, entre comillas, no por dinero, lo hacíamos por pasión. Es decir, yo por dinero voy por las mañanas a un ayuntamiento, Clara estaba en el Colegio de Arquitectos, Jorge también estaba trabajando porque en el estudio somos tres, no digo tres socios porque suena como empresa, que no lo somos, somos tres compañeros, que José está aquí, que también es de aquí del lado de Murcia, y Clara y yo, que además somos pareja, y luego ahora somos tres personas más, Belén, Ana y María, y una cuarta persona que siempre está rotando de prácticas, ¿no? Entonces, es un estudio pequeñito, de en torno a 6-7 personas, donde tres más o menos estamos. Y en el fondo lo que decía es que cada uno tenía como su otro trabajo para no depender de la arquitectura para subsistir, porque tampoco se podía depender de la arquitectura en ese momento. Y nos iban llegando cosas muy pequeñitas a las que le dedicábamos mucho tiempo y mucho cariño y mucha pasión, ¿no? Entonces, eso que se convirtió en la única manera de hacer para nosotros en ese momento, se ha convertido en nuestra manera de ser después, ¿no? Cuando aprendes a hacer las cosas de una manera, ya no sabes hacerlas de otra. Y ahora, porque tengamos más prisa, no sabemos ir más rápido. Necesitamos la misma atención, el mismo cariño y la misma dedicación, porque aprendimos así. Igual que
probablemente hacemos este tipo de proyectos porque los primeros que hicimos fueron así, entonces la gente nos busca por esto y ya es una bola. Quiero decir que tened cuidado con lo primero que hagáis porque parece que os encasillarán en eso y parece que solo hagáis esto, ¿no? Por eso hablábamos antes, no hemos hecho obra pública porque en el fondo cuando salimos no había concursos y hemos entrado en una rueda de hacer otras cosas. Y ya no sé si sabríamos hacer un concurso grande, enfrentarnos a la administración, porque al final el campo es tan amplio que hay que intentar ser el mejor en lo que sabes hacer. Y lo que no sabes hacer, o eres el mejor o pierdes el concurso y dices que no estoy entrenado. Y estos están entrenados todos los días a licitar. Total, que el mundo es muy amplio y yo creo que hay que hacer lo que os guste. Haya trabajo, disfrutad de lo que hagáis, que es un poco lo que intentamos nosotros en su día y lo que hacemos cada día, ¿no? Con esa excusa. Nosotros, lo que decía antes, Chema, es que yo lo compartía en ese momento con la docencia. Yo siempre estaba, cuando acabé la carrera, casi durante la carrera daba clase como ayudante de profe, y luego cuando acabé la carrera siempre estaba dando clase. Y ahora dirijo la Escuela de Arquitectura de Valencia del CEU y el Máster de Interiores, pero se lo comentaba como una manera de alimentar el estudio. Para mí es una manera como de estar fresco con los alumnos, contactar con otros alumnos que me interesan y llevar ese feedback al estudio y luego del estudio a la escuela. Pues para mí es una cosa que se alimenta uno al otro. Y nos parece muy rico lo que podemos llevar al estudio y sobre todo lo que nos llevamos de vosotros al estudio. Entonces eso es un poco nuestro origen desde 2012 hasta ahora. Nos parece que seguimos haciendo lo mismo, con más gente, con un poco más de estrés, con dos niños alrededor que tenemos ya, pero haciendo lo mismo con la misma ilusión, ¿no? Yo creo que es un poco lo que nos mantiene un poco con el pulso. Nosotros y me gustaría también, como nos sentimos cerca por edad, por alumnos, por profes o por lo que sea, que luego nos preguntéis, o ahora si me tenéis que interrumpir por cualquier cosa, o luego durante la charla que preguntéis lo que queráis, que todo lo que podamos contaros, si os sirve de algo, nos abrimos. También siempre hemos admirado cuando alguien nos cuenta todos los secretos, porque en el fondo si te los cuento es mejor para todos. Yo me acuerdo García Solera cuando venía a la escuela, que nos contaba cómo montar un rodapié, eso que parece que es un secreto de cómo lo hace, él te decía, no, yo te lo cuento, porque si tú lo haces, yo algún día iré a ese restaurante o a esa casa y lo agradeceré. Entonces, todo lo que podáis preguntar, no a nosotros, que no tenemos tanto que contar, a cualquiera que pase por aquí, acribilladlo, y a los profes también. Entonces, nosotros traíamos como este título de charla, porque hace unos meses nos convocaron esto, no sé si habéis visto esto de ecosistemas, que fue una especie de convocatoria nacional sobre estudios de menos de 35 años, que nosotros no los cumplimos, pero teníamos a José que sí que lo cumplía, y nos llamaron y nos dijeron, participad en la convocatoria, y dijimos, no cumplimos, yo tengo 39, y nos dijo, no, pero sé que José tiene 35, participad. Entonces lo montamos desde Madrid, nos invitaron y seleccionaron, lo digo porque es guay, porque es una manera de ver un panorama de lo que está haciendo en España la generación de en torno a los 35 años. Y nosotros descubrimos un montón de estudios que no conocíamos y es una manera como de identificarse con maneras de hacer. Seleccionaron de 300 estudios 60 y de los 60 nos pidieron a 10 que hiciéramos una maqueta o un objeto y un dibujo sobre nuestro proceso de trabajo. Y eso nos sirvió para pensar y un poco reflexionar sobre qué hacemos, ¿no? Lo haces en el día a día y te das cuenta que en el fondo sí que parece que hay un discurso que no hemos pensado, que no hemos dirigido, pero que en el fondo se ha construido solo. Y nos dimos cuenta que nos interesaba un poco estas dos palabras, habitar y geometría, entre otras muchas, ¿no? Que entiendes en un proyecto, el lugar, la materia, la luz, ¿no? Todo esto que ya sabemos, pero que en el fondo, pues si teníamos que al final ir con alguien, una manera podía ser esta. Y nos interesaba la palabra habitar, casi, aunque etimológicamente no pertenecen a lo mismo, nos parecía bien esto de hábitat, hábito y habitante. Nos parece bien en cada proyecto, fue de fundamental entender el lugar, ¿no? El hábitat donde se encuentra el objeto de trabajo. Sea una cosa muy pequeñita, porque una cosa que hacemos en el estudio es no nos importa el tamaño del proyecto ni el presupuesto que haya. Nos importa la actitud que tenemos enfrente. Un proyecto grande, con mucho dinero, muy goloso, con una persona enfrente que no entiende tu idioma, y tu idioma no es que sea culto, es que es una persona honrada, humilde, con ilusión, no nos interesa porque no va a acabar bien. Y un proyecto pequeñito, con poco presupuesto, pero con alguien con ganas de hablar contigo, va a acabar bien seguro. Entonces nos interesa mucho entender el hábitat que rodea al proyecto o el lugar y también entenderlo para dar la vuelta, que viene con la palabra hábito, ¿no? Nosotros lo que primero que hacemos es entrevistar muy a fondo al cliente, que no nos gusta llamar al cliente, ¿no? Al compañero de este viaje, que son muy dispares, para entender sus hábitos, intentar cambiárselos, porque muchas veces el hábito es
vivo en este tipo de casa o tengo este tipo de negocio y vienes aquí a que te cambiemos la casa o que te cambiemos el negocio, ¿no? Tu restaurante, tu tienda, lo que sea, pero heredas unos hábitos de lo que estabas haciendo hasta ahora, viviendo en este tipo de casa o teniendo este tipo de negocio. Entonces necesitamos analizarlo para saber cambiarlo. Entonces nos interesa la palabra hábitat como contexto, la palabra hábito como inercia a sustituir y la palabra habitante, ¿no? Que también es quién habita esos espacios, sean los dueños de la casa, sean sus hijos, sea en un restaurante las personas que van allí, entender bien para quién trabajamos, que trabajamos para personas, trabajamos para quien disfruta los lugares que no somos nosotros. O sea, trabajamos para los demás y eso es muy guay. Yo creo que está guay el ciclo este de regenerar, porque va desde la escala pequeña de un pequeño apartamento a un parque o una intervención en un edificio como este, que significa intervenir en lo que tenemos. Entonces nos interesa mucho saber, conocer mucho para quién trabajamos, dónde trabajamos y para quién trabajamos. Porque nos buscan para cambiar su manera de vivir, aunque muchos se empeñan, y eso es un consejo, ¿no? Os dirán cómo tiene que ser su casa, o cómo quieren que sea su negocio, dónde quieren que esté la barra y dónde quieren que esté el probador, o lo que sea. Pero en el fondo te están buscando porque no lo tienen tan claro. Y ahí sí que hay que estar un poco más seguro. Y luego, en la parte de geometría, no sé si se ven bien las... Está así, ¿no? Es que ahí se ve un poco distorsionado. Nos interesa la parte de geometría porque es como una... A nosotros, pues de todas las herramientas que tenemos los arquitectos, por supuesto el dibujo, la maqueta, nos ayuda a pensar con datos concretos. Somos muy exigentes, somos muy perfeccionistas y la geometría es como la parte matemática de la arquitectura, donde nos permite tener mucha precisión, controlar mucho las cosas y nos interesan las relaciones geométricas que pasan entre los elementos que participan en un proyecto. Y también las relaciones entre la geometría que proponemos y la geometría existente, que yo creo que es la clave, ¿no? El no hacer algo exento, sino algo relacionado con lo que lo rodea, con su hábitat. ¿No? Es un poco esto. Esto digamos que es una relación geométrica entre puntos, elementos, seguro que este proyecto lo conocéis. Y luego esta foto de Chema Madoz nos atrae un poco la relación geométrica que se produce por la relación entre un objeto y lo existente. El objeto y lo existente y la interacción entre ellos. Es un poco lo que intentamos hacer en nuestros proyectos. Y la geometría es una herramienta teóricamente gratis, ¿no? Porque no es un elemento que cueste dinero, sino que es nuestro trabajo. Trabajar con eso para que sea una herramienta pura. Para entender... Voy a intentar no liarme. Para entender estas herramientas, nos apetecía como pasar con vosotros un poco por encima de algunos de los proyectos que los hemos ordenado casi cronológicamente, en cómo esta geometría y ese hábitat se relacionaban para dar una solución a un proyecto concreto. Ya veréis que con más o menos presupuesto, con más o menos escala y como siempre con poco tiempo, pero en el fondo nos acostumbramos al ritmo que nos toque. Entonces la idea era ver una tienda, un gimnasio, un restaurante así como de ensaladas, una ampliación de un restaurante y luego como la sede de una empresa de videojuegos que estamos ahora en proyecto. O sea, cosas que hicimos hace 3 años y cosas que todavía están sin empezar la obra. Este proyecto es de 2017. Entonces esto era el hábitat, ¿no? Esto es el contexto existente de este proyecto, que era un local muy pequeño, un tubo, en una calle que era poco comercial. Esto es una tienda, una calle poco comercial, para una marca de ropa muy joven que quería instaurarse en Valencia y que coge este local porque lo ve hecho, ¿no? Esto es lo que te dice cualquier cliente, decir aquí tengo que poner poco dinero, tengo poco dinero y he cogido este porque está hecho, está el suelo, está pintado de blanco, en principio un par de perchas y a vender, ¿no? Que mi marca es muy guay. Pero claro, no sabemos cómo decirle que para eso nosotros no le hacemos falta. O sea, eso dijimos, si quieres hacer eso, lo puedes hacer tú solo. Déjanos que le demos una vuelta analizando un poco el contexto. Entonces, este es el perímetro del entorno, ¿no? Aquí a la izquierda, esta es la calle, que es la calle Ruzafa, que es una calle céntrica, pero es una calle de paso, donde la gente no va de tiendas, va de un sitio a otro, va desde el barrio Ruzafa hacia el centro. Entonces, entendíamos que un espacio lineal, un tubo, es difícil, primero, que gires 90 grados para entrar, y segundo, que como pongas prendas a los lados, ya solo trabajas con el ancho del espacio y tienes que girar otros 90 grados para ver un poco la exposición. Como que para nosotros era difícil, y además era ir hacia un sitio oscuro, un sitio sin salida y sin ningún interés.
Entonces nos planteamos el intentar darle una vuelta a través de la geometría y también a través de algunas reflexiones que ahora veréis en los dibujos y en las imágenes, intentando que el espacio fuera sorprendente para que genere un reclamo como marca y un lugar donde la gente pudiera tener una experiencia que pudiera contar y que la gente pudiera ir. Entonces el primer paso fue explicarle, justificarle el giro a 45 grados en que si tiene una superficie lineal y eso lo divide en camisetas expuestas, Si amplía la superficie girando esta línea a 45 grados, duplica la superficie de exposición y puedes exponer en una dirección cuando entras a la tienda, ves estas caras y cuando sales de la tienda ves las otras caras. A la vez que esta dirección funcionaba de cara al que va caminando, tiene en exposición, en una vista favorable, más que si las tiene perpendiculares. Quiero decir que no es un argumento, me apetece hacer un giro, sino que era una cuestión de geometría a favor de la estrategia del negocio, ¿no? Del mercado. Ampliar el número de camisetas a vender y mejorar la visibilidad, aparte de la experiencia. Entonces, el perímetro del envolvente, a nuestro juicio y con esa intervención, se modificaba y dejaba de ser un elemento lineal a ser un elemento con esta dirección donde estas caras querían ser visibles en el recorrido desde fuera y generan un movimiento desde dentro y otro desde fuera. Aparecen otras líneas que veis que se van porque intencionadamente aparecían unos espejos en algunos planos, que ahora entenderéis mejor, que hacían además que el espacio no acabara en el recinto en superficie, que era muy acotado, muy estrecho, sino que permitía extenderse en distintas direcciones. Era un poco este esquema. Pensar, si vamos a entrar a un sitio pequeño, analizando, decimos, si tenemos los módulos a 45 grados a la izquierda, a partir de 2.10 no vas a poner nunca nada. Pues a partir de 2.10 pusimos un espejo y entonces la textura del techo se duplicaba hacia la izquierda en este plano. A partir de 70 centímetros hacia abajo, tampoco es útil para exponer, pusimos otro espejo de 70 centímetros hacia abajo, entonces el suelo se extendía a la derecha. Y marcamos unas juntas en el suelo que pudieran enfatizar, ¿no?, ese movimiento. Y luego en el techo pusimos un tercer espejo para que estas líneas verticales se desplazaran hacia arriba. Entonces el espacio se descomponía y era una cuestión geométrica y era una cuestión bastante económica, porque estos módulos se montaron en un taller, se hicieron de pino con un carpintero local y en 5 días prácticamente se montó el local. Y al fondo se montó otro espejo que hacía que esta secuencia se duplicara en profundidad. Entonces el plano real del proyecto era algo más como esto. La secuencia 45 grados de los módulos, que con este espejo se duplicaba hasta el final, las juntas del suelo con el espejo de abajo se venían al fondo y también los probadores, que ahora veréis alguna foto, el espejo se volvía a duplicar y esta línea se reproducía por aquí. Entonces, de repente era una experiencia como bastante inesperada y bastante concreta, que en realidad estaba pensada para la venta, ¿no?, para el negocio. Y esta es la foto de la perspectiva que habíamos antes. El techo del real del local acaba aquí. Pero este espejo hace que el techo se vaya hacia la izquierda, este espejo hace que el suelo se vaya hacia la derecha y aquí un espejo en techo que hace esta línea el doble de alto. Entonces era intervenir con poco y con materiales sostenibles, el DM es una manera reciclada, con un poquito intentar conseguir mucho. Y la geometría para nosotros era la clave de conseguir más con menos. También el mostrador semicircular completaba el círculo con la reflexión y estas líneas son las que pasaban. Y luego este material de revestimiento es un material muy económico, que es un material que se utiliza en los estudios acústicos, no sé si habéis estado, que es una esponja. Entonces tenía esa estructura troncocónica que también es geométrica y lo que hacía era absorber todo el ruido que pudiera haber del tráfico que circulaba por delante. Entonces dentro de eso era un local tranquilo, donde no había que poner la música alta para hacer más ruido que en la calle, como pasan los del lado, sino que podía tener un ambiente diferente. ¿Entiende? ¿Lo seguís un poco la estrategia? Pues un poco este efecto, de intentar conseguir con poco o mucho e intentar pues, generar una experiencia diferente al usuario. Esto es lo que decía del espejo que duplicaba. Aparecían reflexiones que no habíamos controlado y que nos sorprendían en el espacio como eran. Bueno, estos eran los probadores que estaban como escondidos aquí detrás. 2 años después, con también en el centro de Valencia, nos encargan de hacer un... Pues estos son amigos de amigos o amigos personales, que es lo que pasa al principio, ¿no? Tienes un amigo que quiere algo que tú le ayudes.
nos piden hacer un gimnasio de entrenamiento personal, un poco privado, con poca densidad, con muy poquita gente, con mucha privacidad, con un poquito más de calidad de vivencia, pero con muy poca pasta otra vez. Digo, hombre, pues si haces un gimnasio como quieres aspirar a tener un público alto, pues tendrás que meter pasta para que se sienta identificado. Pero no funciona así. Los que hacen dinero es porque se gastan menos dinero todavía, y eso es lo habitual. Y este local era un local súper oscuro. O sea, es una planta baja, donde no se había intervenido nunca, el suelo era de tierra, era como un garaje abandonado, con 25 metros de fondo y con estos 6 pilares en medio. Que nos pasaba otra vez que era una estructura muy lineal, muy profunda, y que decías, esto, como te pongas a ir y volver, te comes el local en recorrido, ¿no? Y no tienes ni la calidez ni la calidad que estamos buscando. Y la estrategia fue empezar a buscar como una especie de recorrido público. Por público me refiero a un recorrido como un recorrido dentro de los espacios que pudiera ir generando privacidad y puntos de encuentro de una manera como más secuencial. Y todo arrancó por girar un cuadrado entre estos cuatro pilares. O sea, entre estos cuatro pilares que son enormes, meter una plaza cuadrada aquí. Y esa plaza cuadrada empezó a argumentar el diálogo entre el giro a 45 grados y el paralelo a la medianera. Entonces, lo que ves aquí sombreado es una especie de moqueta blanda que te saca del tacto en los pies de la calle, que es dura, empiezas a pisar blando, y te conduce desde la llegada, que esto es público porque te ven de la calle, a un triángulo, que es un ámbito semi-privado, donde atiendes a los clientes, y pasas a este cuadrado, que ya es privado, antes de entrar al vestuario. Una vez en el vestuario, llegas a la sala de gimnasia, o vienes a la sala de pilates, que la querían en fachada porque un reclamo en esa zona. Pero es otra vez una cuestión geométrica la que articula el proceso. Y todo lo que no es público, es un vestuario, sala de fisio, almacenamientos, vienen como en estas manchas, ¿no? En esta planta se ve cómo se resuelve todo lo demás en estas tripas, y el espacio que recorres es este espacio, que ahora veréis que con algún espejo también se convierte en alguna cosa más imprevisible. Esta es la planta con los efectos de los espejos, que cuando cruzas 45 grados con un espejo convierte triángulos en cuadrados o hace caminos más largos de lo previsto. El espejo parece una cosa evidente, pero bien utilizada o con algo de intención aporta cosas sugerentes. Entonces, esto es un poco la axonometría del movimiento a esta zona central, que es la que distribuye vestuarios, sala de fisio y almacén, y es un poco el paso a la zona final. Esta es la foto de fachada, donde tenemos un acceso y la sala de pilates, que hoy es en planta. Y estos son los espacios que van apareciendo ahí en medio. Al final, el trabajar con la geometría es un poco como esculpir un vacío, o sea, esculpir un volumen para generar un vacío, y eso lo identificamos intentando trabajar con un único color, con una gama de color. Entonces, la moqueta es un tono así grisáceo azulado, hasta una altura reconocemos el nivel de las puertas y el resto se pinta. Y esto de la altura en realidad también nos vino bien después, pero fue un recorte económico. Menos metros de panelado, menos pasta, menos inversión, y al final acabas convirtiendo un problema quizá en un valor, porque nos ayudaba a hacer este recorrido más horizontal y esconder un poco lo que podía pasar en el techo con una pintura más oscura. Pero se generan este tipo de espacios donde ya entiendes que esta persona que está pagando cierto dinero para entrenar aquí, cuando se pone sus mallas, solo la ven 5 personas que comparten con él ese nivel de entrenamiento y no la gente de la calle, que es un poco lo que perseguían. Y para nosotros era más una investigación de la geometría y el movimiento y el espacio y la sensación del tacto del material, más que generar algo exclusivo, que fuera como no fuera a pasar por tornos de privacidad, sino generar casi un espacio público dentro de un local. Y convertir un local que a priori era muy oscuro en una experiencia casi sensorial. Ya estamos en el fondo de la sala viendo el camino, que es sinuoso, ¿no? Que tampoco nunca un pasillo se entiende longitudinal, sino que los giros lo van quebrando y lo van manipulando. El año siguiente, o dos años después de hacer V-Balance, nos encargan V-Green, que es este. Es un lugar, es una pareja joven, lo otro es una pareja joven de amigos, estos ya no son tan amigos, ¿no? Eso empieza a ser guay cuando en un estudio los que te buscan ya no son amigos, son gente que ve tu web y entonces le apetece porque ya vienen por algo, no tienes que convencerlos de lo que tú quieres hacer, sino que te buscan por lo que estás haciendo.
Entonces, esto es una pareja joven que en 2012 se meten en este mundo de la salud, en la cocina sana, lo que luego ya fue más de moda, en este momento no era tan de moda, y la verdad que se empeñaron en hacer, montar un negocio con buen producto, traer cosas muy puras y muy sanas, y el primer local lo montaron ellos por su cuenta. Y se dieron cuenta que para hacer el segundo se habían equivocado. Y dijeron, ya hemos tenido la experiencia de lo que creíamos que podíamos hacer, lo hemos hecho mal, nos hemos gastado más dinero, es un local que no funciona bien, tenemos problemas, ayudándonos a hacerlo mejor. Y nos piden ayudarles. Lo mismo, un negocio muy guay para abrir locales en muchos sitios, una cosa muy atractiva, y no tenemos un duro, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Y buscamos un local que ya era un restaurante y que encima tiene ya el suelo de madera, y tiene las paredes pintadas de blanco, lo podemos aprovechar todo. Y lo mismo, piensas, entonces no te hago falta, o si te hago falta, déjame que te ayude. Pues este es el levantamiento del local, que este es el acceso desde la calle, y tenía ya una barra aquí, un patio un poco tapado que utilizaban de almacén, un almacén, unos baños, otro almacén aquí, otros baños, como diciendo, los baños los tengo, la barra la tengo, la cocina la tengo, quiero que me lo hagas bonito. Y en el fondo le dijimos, no somos decoradores, vamos a intervenir con poca pasta, con poca... Lo que no haya que hacer no lo vamos a hacer, pero si nos pides ayuda te ayudamos a hacer una cosa mejor. Y lo que querían además es que no querían un local con sillas y mesas, querían una manera de vivir el espacio, ¿no? De habitar como más urbana, con una manera un poco diferente de utilizar que no fuera tan, tan evidente. Y nosotros lo que decidimos, primero como gestión de proyecto, les transmitimos que a nuestro juicio un restaurante el problema que tiene o lo más difícil de abordar para nosotros es de 90 centímetros para abajo, porque aparecen las patas de las mesas, las patas de las sillas, lo que ensucia, hay como mucho ruido visual. Y le dijimos, para que lo entendiera, le dijimos como una ensalada, ¿no? Tú tienes tu zócalo, que es tu base, que eso es común, y lo que pase de ahí para arriba podía ser un poco más libre. Entonces le planteamos un ejercicio donde dijéramos, nosotros construimos una topografía geométrica hasta 90 centímetros y resolvemos el problema, y de 90 para arriba nos gustaría que esto, que parece que va a ser una franquicia, fuera una franquicia no aburrida como las que conocemos, que todos son iguales, sino más otro estilo donde tuviera una parte común, que es este zócalo o esa intervención topográfica, y a partir de ese nivel un artista local pudiera intervenir a nivel gráfico, y que fuera una acción cultural también como de cercanía y enganche como a la cultura y a la generación de ese momento. Y les pareció guay, y lo que hicimos fue la intervención de la topografía, que veis que todo este lado que ellos tienen sus tripas, no se las tocamos, porque además meterte en una cocina es mucha pasta, sí que intervinimos en esta barra, y sobre todo lo que hicimos fue construir el zócalo y apoyarnos en uno de los lados. Casi en el que ellos decían, este no lo podéis tocar, y dijimos, vale, pues nos quedamos con el otro. Pero en vez de hacer una cosa lineal, que es lo que está cargándose la escala del lugar, la vamos a articular. Y a través de una topografía geométrica generamos una manera diferente de utilizar el espacio, y al final aparecen unas gradas porque hacen eventos, hacen cursos, hacen otras cosas que les interesa que pueda pasar. Y ahora mismo, bueno, ahora os enseño alguna foto, ¿no? Este es un poco el esquema de la organización, parecido a lo de la tienda, es decir, si tú te quieres sentar en este sitio que es bastante tubo, antes lo hacíamos por vender camisetas que se vienen desde fuera, y ahora lo hago porque si yo voy a comer quiero ver la calle. Entonces, para ver la calle no puedo sentarme aquí mirando a la pared tú y mirando yo a la pared. Necesitamos habitarlo de otra manera, girando, para poder mirar hacia la calle cuantas más personas mejor. ¿Vale? O sea, que el giro tampoco es gratuito, sino que es una manera de romper linealidad y devolver miradas a la calle. Entonces, esto fue un poco la topografía que se construyó, también otra vez con muy poquitos medios y con muy poquitas decisiones, ¿no? Prestando atención a esta descomposición geométrica, que al final es un cuadrado, construyendo la vertical y la horizontal, con tres niveles en sección. Y esta es la intervención en el lugar, que es un edificio protegido. La foto delante la habéis visto antes, y esto es lo que se construye finalmente. Un poco esa topografía de la que hablaba es de esta altura para abajo. Las mesas se ponen fijas y nos evitamos los pies, como ruido visual, nos evitamos que se desordenen, Y las permitimos que se sitúen en su sitio y en el fondo que se viva como creemos que se debe vivir, habitando esta topografía. Lo que no llegó a la pasta fue para contratar al ilustrador local, que nos hubiera encantado que interviniera en esta parte, pero justo ahora
estamos volviendo a trabajar en el local porque van a hacer un evento con la Maratón de Valencia y nos han dado un presupuesto para que intervengamos y lo mejoremos. Y en vez de quedarnos nosotros, hemos decidido contratar al ilustrador que no pudimos contratar en su día y ahora estamos en ello para que en los próximos 15 días intervengan las paredes. O sea, que creemos que será guay, ya veremos. Ahora nos hemos acostumbrado a verlo así limpio, pero creemos que es mejor cuando hay interdisciplinas y te mezclas con gente que piensa de otra manera para conseguir lo mismo. Pues veis que el objetivo es parecido a lo que veíamos en el gimnasio, una gama cromática que permite potenciar la escultura como geometría y como volumen y dejar aire para que el elemento pueda respirar. Antes era un espacio público, ahora es un zócalo y un poquito más, ¿no? O sea, un poco el construir un banco, el apoyar una pieza cerámica, bueno, entender que con poco pues hay que conseguir el máximo e intentar limitar decisiones para generar lo que el cliente consigue, están contentos, es un proyecto que ha sido reconocido y que nosotros también estamos contentos. De ahí saltamos a 2 años después, donde hicimos nosotros en 2017 hicimos un restaurante justo aquí al lado y nos piden ampliarlo y hemos ampliado ahora, en realidad esto es una parcela nueva, donde hemos hecho 4 plantas de habitaciones para el restaurante que también tiene un hostal. Lo que pasa es que nos pidieron ampliar el restaurante aquí. Entonces, aunque en realidad es obra nueva, a nosotros mismos nos parecía como intervenir en nuestro construido, porque era construir una pieza ahí, pero luego en esta planta baja, que no tenía ningún uso, ahora hacer una especie de ampliación de restaurante, es decir, un salón con unas mesas como de más nivel que el que tenía aquí. Y le dijimos, hombre, y no tenían claro ellos hasta el final del proyecto, que si lo hubiéramos sabido probablemente hubiéramos tomado otras decisiones. Por eso es como intervenir en lo construido. No lo pudimos pensar de partida. Nos encontramos que ahora había que hacer una ampliación del restaurante aquí, porque durante un tiempo querían un buffet de desayunos, luego querían un salón de eventos y al final ampliación del restaurante. Entonces nos queda este ámbito para pensar en esto. Y querían como 4 mesas, no querían una cosa como muy ostentosa, querían algo diferente a lo del lado, donde alguien pudiera sentarse con una familia, con algo de trabajo y sentirse en un lugar diferente, ¿no? Esta cena de empresa o cenas mejores. Y aquí una especie de un apéndice. Entonces lo que hicimos fue, y aparte teníamos un pilar aquí. Este pilar tiene otra historia, por un futuro de una rampa aquí. Total, un pilar en mitad de la sala. Que bueno, si me hubieras dicho que iba a ser un restaurante, pues igual pensamos la estructura de otra manera. Pero viene después, por eso intervenimos en lo construido. Y esta es la planta que trabajamos. El pilar está aquí. O sea, identificamos que esto, en el fondo, es un cuadrado. O lo queremos reconocer como geometría y como cuadrado. Esto que se nos queda aquí será un banco con plantas que nos aísla de la calle y de otra calidez, ¿no? Y detectamos este cuadrado con este pilar, donde generamos esta planta. Estas son las lamas que separarán de la vegetación que habría aquí a la calle y estas son unas lamas que separan a un espacio más privado que hay aquí arriba, que sería este de aquí. Pero trabajamos la geometría en este plano. Pues el pilar queda embutido en esta pieza, entonces tenemos una cruz que separa las 4 mesas que ellos quieren. Una pieza de la cruz, un brazo de la cruz es pesado, que son piezas de servicio a cada mesa. Aquí el camarero apoya aquí para servir aquí, apoya aquí, ¿no? Y viceversa. Y una pieza calada, que es de la privacidad, pero trabaja calado en la dirección de la luz y del exterior, ¿no? Entonces, eres más vecino de este que de este, porque la luz viene desde aquí. Y el mismo calado que tenemos de la calle, añade otro calado con la mesa y otro calado con el privado. Sobre esta cruz con las 4 mesas, sobrevuela una lámpara circular que tiene en las diagonales las luminarias de las mesas y aparece otra geometría, otro círculo en techo concéntrico, que es una moqueta en el techo de bastante espesor que trabaja bien a nivel acústico, y otra geometría que marca las luces de emergencia y otros puntos de luz para el recorrido perimetral. O sea, en el fondo, una vez establecen las reglas, las líneas salen y en obra las cosas van al sitio. O los ojos se la vuelven a mover. Cuando la luminaria está fuera de sitio, dice, tío, tenéis una geometría dibujada en el techo y taladráis. Pues este es el espacio ya construido. Entonces veis aquí las lamas que separan de la calle con la vegetación y la pieza central que separa las 4 mesas, el anillo de iluminación y el anillo de absorción acústica en cubierta. Es como una geometría convertida en volumen. Aquí se ve un poco la separación que permite, es permeable de luz a luz. El calado de la malla y el calado de las lamas.
Voy a llegar a punto a las 7. Y por último, os queríamos enseñar un proyecto de una escala un poco mayor que estamos muy ilusionados con él, porque son unas oficinas para una empresa de videojuegos. O sea, os hablo del hábitat y del hábito del habitante. Pues os he dicho que la tienda Unity Petit era un amigo mío de pequeño, la tienda, el gimnasio es amigo de amigo, Big Green no son amigos. Esto del Teide son amigos de mis padres, lo digo porque la sinceridad es lo que es y esto funciona un poco así. Entonces, con un amigo es guay, pero no sabe lo que vas a hacer. El amigo de amigo tiene que confiar, el que viene de fuera te contrata porque le gusta lo que haces. Los amigos de tus padres te contratan porque eres hijo de tus padres, no saben lo que haces y luego se sorprende y han repetido. Por eso hicimos primero el restaurante y ahora han repetido porque ha funcionado el restaurante, pero te contratan por ser hijo de tus padres. Y estos son guays porque no los conocemos y encima una empresa de videojuegos es como guay, ¿no? Son gente como muy abierta y también son gente bastante desastre porque son, no sé vosotros si sois friki de estos o tenéis algún hermano o algún familiar que tiene la mesa llena de alargaderas y enchufes y cargadores y discos duros externos, pues eso extrapolado a una empresa suena a desastre. Y lo que pero es una empresa que les va muy bien porque hicieron un videojuego que les ha dado bastante pasta y están encantados y quieren hacerlo mejor y tienen cultura para hacerlo mejor. De hecho, de esta conversación con este proyecto, le hemos reformado la casa a uno de los socios y al otro de los socios que tienen nuestra edad. O sea, son gente mucho más lista que nosotros, pero que son afines, ¿no? Entonces, lo que compran es el interior de una manzana. Un patio de manzana en Valencia, un patio de manzana que está desastrado, que hay unas naves en desuso, llenas de palomas y llenas de ocupas. Por eso lo compran barato, se les va bien, pero otra vez, compran barato y quieren gastarse poca pasta. Y tiene una geometría irregular, ¿no? Por eso lo que os decía, que nos interesa la geometría como elemento puro, pero nos interesa la geometría pura en relación a su contorno, ¿no? No tiene sentido como algo ajeno, sino como algo vinculado a lo existente, donde aparecen las irregularidades vinculado a lo que tú dibujas. Entonces, es un interior de manzana con el perímetro cerrado, donde ya intuyes que la luz va a venir por algo que tú hagas, ¿no? Y tienen una holgura de trabajadores entre 50 y 75 trabajadores, que además trabajan en grupos y en diferentes grupos y tienen que organizarse con mucha flexibilidad. Es decir, para ellos es un espacio vacío, con silla de ruedas y enchufes por todo el suelo. Y nosotros lo que le planteamos es, a ver, casi lo opuesto. Decirles, lo que os interesa tener son espacios de trabajo independientes, pero la flexibilidad no va de mover tu mesa con tu casa y con un caracol hacia los sitios, sino levantarte tú y cambiarte de equipo, porque con un servidor accedes a tus archivos, tener ordenadores potentes, y lo que hacemos es, en torno a una cruz central, que esto es un patio, se apoyan unas piezas, porque hacen mucha videoconferencia, trabajan con Estados Unidos, muchas reuniones, entonces se apoyan estas piezas de reuniones. Y en cubierta, esto es todo un lucernario en esta dirección y todo un lucernario en esta dirección, de manera que los espacios de trabajo se organizan en torno a estos ámbitos. Y son ámbitos que están en sección como suprimidos 3 peldaños. Entonces tú tienes un puesto de trabajo en el ámbito de la cota cero, que es la circulación, y un puesto de trabajo en cota cero, o sea, en cota menos uno que son 60 centímetros, 80. De manera que no estás enfrentado ordenador con ordenador, sino que estás con otra manera de percibir el espacio. Hay más altura aquí, menos altura aquí. Y este es el espacio de reuniones de este grupo de trabajo. El espacio de trabajo compartido de este grupo. Y ambos grupos pueden trabajar juntos, o pueden trabajar toda la empresa en el mismo proyecto, o pueden trabajar en sectores independientes. Entonces, otra vez para nosotros, la geometría limpia, que es esta pieza, permite como una iteración de espacios de trabajo que se relaciona bien con un perímetro a priori muy irregular, ¿no? Entonces, el orden viene dado de la geometría a otra escala, donde la estructura es el espacio y la estructura es el uso. Entonces, sí que nos imaginábamos este espacio de trabajo, que es, ya veis el patio central, que se extiende con zonas de reunión y zona de paso, se conecta la cota inferior con la cota inferior, la cota superior con la cota superior, y puedes estar trabajando arriba o trabajando abajo. Entonces, vuelve a ser una especie de topografía donde otra vez la sección, la geometría, y otra vez el material o el tono constante permite que el ruido se concentre en la gestión del espacio y la geometría.
¿no? Se ven aquí los espacios de abajo, los espacios de arriba, ¿no? Trabajar arriba, trabajar abajo, circular en torno al patio o incluso reunirte en la parte de arriba. Aquí se entiende un poco los dos niveles, ¿no? Dentro de un espacio que podría ser enorme, lleno de cables, pues fijar los puestos evita cables, les ahorra dinero, porque las mesas con silla y con ruedas van a una pasta y son un desastre. Y esto mantenía, pues, tener un eje de instalaciones debajo de estas mesas que sirve a los lados y que permite flexibilidad de uso con cierta rigidez en el trazado, que era un poco lo que le daba el orden al espacio que no tenían y que no iban a tener. Y para acabar os enseñaba como otros proyectos que a lo mejor tienen otra escala, pero que nos apetecía como asomar en esta charla, porque en el fondo esto es una ampliación de una casa que estamos haciendo en La Liana, en Valencia. También es una casa existente, pero trabaja con ampliación. Y es otra vez intervenir en lo construido a través de una geometría limpia, una estructura muy clara, donde aparece un pabellón de música y una habitación de matrimonio con un vestidor que lo enlaza, para dar un orden a un desorden. O esto fue un concurso para una plaza que también, con una geometría circular y con una estructura secuenciada, genera un espacio público, un concurso que no ganamos, pero que para nosotros nos gustaba y aprendimos mucho y queríamos que otorgaba un orden a un espacio también desordenado. Esto es como una especie de lobby para un hotel en Tanzania. Aquí el habitante es gente que no conocemos y le gusta lo que hacemos. Este es un amigo que quiere dejar su vida aquí y se quiere ir a Tanzania a vivir y se monta un hotel allí que no ha construido de momento. Pero otra vez es una secuencia de cuadrado con una estructura desplazada, con algún otra vez un orden geométrico que permite tener un sistema que permita libertad. Esta es una escuela de baile que sí que está construida en la planta baja, donde aquí es el círculo y el diámetro el que genera el movimiento. Esta es una reforma de una casa que estamos haciendo pasante de una calle a una playa, ¿no? Una casa como de pescadores, que tiene una secuencia de repetición de patrón en el pavimento y topografía otra vez, que atraviesa la casa. Y este es un proyecto de una casa que estamos haciendo en Arabia Saudí, que también para una familia normal, que no sé, que a través de redes que luego lo haremos, nos contacta y quiere hacerse una casa. Y otra vez la manera de trabajar su privacidad, su intimidad y su cultura es a través de, pues, cierta geometría arábica que va generando como microespacios de intimidad y de vida y de disfrute. Y ya está. Muchísimas gracias. Me había cronometrado para acabar a las 7, ¿eh? No sé si he corrido o ha sido un rollo. Bueno, a ver, no penséis que se lo hacen locales, ¿eh? Lo que pasa es que ha sido muy educado y se ha ceñido así como a la pequeña escala, pero bueno, os aconsejo que veáis su página web y veréis otro tipo de obras de otra escala, por las que le han publicado en Arquitectura Viva o en otro tipo de revistas, ¿no? Que quizás son mucho más reconocibles que las que nos han enseñado hoy. Pero lo que nos interesaba mucho de Irma era esa diferencia de cómo afrontan, ¿no? Este tipo de proyectos de pequeña escala, como muy de la óptica muy ortodoxa para mí de la arquitectura, ¿no? Y totalmente, radicalmente opuesta a lo que es casi que el día a día del bombardeo que tenemos del mundo de la reforma, el mundo de las redes sociales, donde no tienen nada que ver prácticamente con ese enfoque. Pero bueno, yo creo que mucho mejor damos paso así rápidamente a la mesa redonda, donde iremos comentando todos estos temas, ¿no? Y vamos hablando. Subir y vamos viendo. Perico. Vamos. Mira, Manolo, vamos. Venga, vamos. Ahí. Bueno, os lo voy a presentar. Voy a empezar por Pedro. Pedro Noguera, alumno, bueno, no sé si es exalumno o como exalumno de esta escuela. Y ahora no sé cómo. ¿Cómo presentarte? ¿Diseñador? eh,
Básicamente, él no está ejerciendo de arquitecto, ¿no? Él lo que está haciendo es una faceta mucho más de diseñador. Y me interesaba mucho más un perfil a la hora de hablar del mundo, de todo lo que está aconteciendo en la escala de lo pequeño, de las redes sociales. Creo que no hay ningún problema en decirlo. Pedro lleva las redes sociales de Antonio Rabadán, no sé si os sonará. Un compañero, arquitecto, que ahora mismo digamos que es como el que devora prácticamente todos los encargos de reforma y de interiorismo que hay en la región, ¿no? No hay duda que Antonio Rabadán haga una historia en Instagram en donde nos suba prácticamente su vida y todos conocemos sus clientes, su reforma y demás. Pero nos interesaba de, no tanto Rabán, sino como el perfil de Pedro llevando las redes sociales y sobre todo que, bueno, en la mesa redonda y que él nos cuente un poco el punto de vista de cómo influyen, ¿no? Todo este mundo que casi que nos supera y es totalmente ajeno a un poco a lo que podemos aprender aquí, ¿no? Bueno. Orma ya conocía a Nacho, ha venido su compañero José también. Luego tenemos a Eva. Eva es interiorista, no es arquitecta, y nos interesaba muchísimo también que hubiera un perfil de interiorista de toda la vida. Es decir, un ciclo que hubo anterior, el de los intrusos, vino también Eva y se planteó un poco como qué narices hacíamos los arquitectos en este mundo, ¿no? Y era como, ostras, hemos desembarcado así de repente, esto era normal, no hemos dedicado, son dos profesiones distintas, bueno, lo iremos viendo. Y luego tenemos a Miguel y Manolo, que vienen de contratistas de obras, son, ¿no?, los que traen a los albañiles, al cerrajero, al del aire acondicionado y demás. Pero son un poco mentirosillos, porque Miguel y Manolo son también compañeros, son arquitectos. Y ellos, bueno, que nos lo contarán también ahora, ellos estudiaron en la UCAM, pero ellos digamos que quizá una manera de trabajar o de obtener trabajo, pensaron que como que los proyectos, no sé si empezaron a construírselo a ellos, ¿no? Como decir, bueno, pues si no podemos, nos los construimos nosotros, y al final acabaron montando una constructora, ¿no? Y una constructora que, bueno, hace todo tipo de obras, pero digamos que ahora mismo no sé el volumen, pero a lo mejor el 80% de lo que hace posiblemente sean reformas, ¿no? Entonces, os dais cuenta de un poquito de trampa, ¿no? Porque no hemos traído un contratista al uso, hemos traído un contratista que son arquitectos, pero tenéis que ser contratistas, o sea, aquí no podéis echarle un cable a los compañeros, ¿vale? Y yo, no sé si fue este fin de semana pasado o el anterior, precisamente, día de esto de, a ver, claro, estaba en casa y, bueno, pues como todos vosotros, estaba con el móvil y de repente me sale esto, ¿no? Y Rabadán ha montado un curso de un fin de semana, en donde en un fin de semana aprende a ser interiorista, o como queréis llamarlo, ¿no? Pero sobre todo lo que más me llama la atención, que no se lee, pero lo voy a decir, que pone aquí, y no sé cuántos cientos de personas lo habrán leído, ¿no? Y no hace falta ninguna formación de arquitectura, ¿no? Y esto es como potente, no sé, como para haceros reflexionar a todos los que estáis aquí, ¿no? Y a los que estamos sentados, ¿no? De cómo hemos llegado un poco a esta situación, ¿no? En donde, sin embargo, lo tenemos como un referente, yo quiero ser como Antonio Rabadán y quiero tener a esos clientes, ganar la pasta que gana y hacer esas reformas, ¿no? Y de repente, en su curso y en sus redes sociales nos dicen que para hacer eso no hace falta ni siquiera ser arquitecto, ¿no? Y bueno, no lo sé, un poco a modo de provocación, ¿no? ¿Hasta qué punto
hemos renunciado un poco todos, ¿no? Yo creo que incluso interioristas, ¿no? A esta cuestión de la profesión. Y bueno, no sé, es verdad lo que dice Antonio de que no hace falta ser arquitecto o ser interiorista, y simplemente con el Pinterest y haciendo un moodboard se pueden hacer reformas, ¿no? Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Es decir, levantáis la mano y vamos para atrás. Si no, o sea, yo de vosotros no me quedaría acá. Porque, a ver, lo que se trata es de... Seguro que tenéis. Los que estáis a punto de acabar, seguro que van a saltar en muchísimas dudas, ¿no? Bueno, te miro por lo del de tema de las redes sociales, pero claro, para hacer un curso de interiorista no hace falta ser arquitecto. Lo que pasa es que si quieres trabajar en la calle, es decir, puedes hacer un curso de todo casi hoy en día. Hay esta doméstica que te abre las puertas de todo. Ahora, puedes estudiar lo que tú quieras. La cuestión es si te quieres dedicar a ello, ¿qué es lo que pasa? Que me imagino que será la gran duda que tenga la mayoría. Vosotros como arquitectos, pero los interioristas que pasan por interiorismo, ¿no? De decir, bueno, pues sí, he estudiado y ahora qué. Así es que yo entiendo perfectamente que cualquiera, incluso nosotros hemos tenido muchas ofertas de, bueno, yo, es una cuestión ya más personal, si quieres impartir clases de algo, si consideras que va a servir para algo, si le va a servir a alguien, y lo veo súper lícito. Hoy en día es que es un medio más de ganarte la vida. La cuestión es que tú mismo sabes que eso que estás impartiendo, pues bueno, es una formación. Hay mucha gente que quiere saber o que quiere conocer, pero lo que la gente tiene que saber es que luego, pues probablemente no va a poder dedicarse a ello, bajo mi punto de vista, claro. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Yo le paso a José. Yo iba a decir que cualquiera puede hacer un curso y desgraciadamente... En casi cualquiera puede hacer una reforma, porque se hacen, sí, ¿no? Que te pide una declaración responsable que firma cualquiera, y hay gente que busca cualquier reforma y se la hace solo. O sea, que incluso eso lo pueden hacer. Otra cosa es que sean lo que creemos, porque se hacen barbaridades de reformas. Yo no lo conozco, no conozco su trabajo, pero sé que hay mucho trabajo en la profesión, que entras a casas, ¿no? Os pasará que entréis a casa y dirás, este se ha gastado una pasta reformando la casa, y el pobre ha tirado el dinero porque se ha gastado un dineral en algo que era o como estaba o peor, pero con un parque nuevo y una puerta blanca nueva, pero ha perdido la oportunidad de una reflexión, que es nuestro trabajo. O sea, el problema es que el mercado permite, o la profesión permite, o el ayuntamiento permite que cualquiera haga una reforma porque legalmente lo puede hacer. El problema es que el cliente se pierde la oportunidad de hacer algo de verdad que merezca la pena y no repetir, ¿no? O sea, es cierto que el curso puede hacer cualquiera y desgraciadamente la reforma también. Lo que pasa es que no es arquitectura ni es diseño, es producción, ¿no? Y ya está. Que eso, si lo cuentas muy bien en redes, pues tendrá más repercusión. Si no lo cuentas, no. Como cuando lo hacéis bien, si lo cuentas bien en redes, tiene repercusión, y si no, pues se queda en silencio. Es un poco el mundo de la comunicación. Pero sí, es verdad que hay un mundo... O sea, nosotros en la escuela, o lo que entiendo que Chema, o los que estáis aquí, es decir... Yo no vengo aquí a cambiar tabiques y a pintar paredes, sino a pensar en un espacio, en una secuencia, en una experiencia de vida, en cómo van a vivir aquí. Pero es verdad que el mercado tiene las dos vertientes. Y la otra es mucho más barata porque encima lleva mucho menos tiempo y es nuestra competencia en el día a día. Pero ¿cómo ves tú el tema de la influencia de las redes sociales un poco, digamos, en todo el... Para la vorágine esta que estamos un poco ahora, tiene el micro ese. Está muy amplia, ¿no? son el principal espacio de comunicación hoy en día, entonces influye mucho. Por ejemplo, parece que ha acelerado el proceso y que se tiene que contar, porque una reforma por rápido que se haga lleva unos meses, a veces mucho más, pero estamos acostumbrados a actualizar lo que hacemos casi cada día. Eso obliga a que la comunicación, que es a lo que yo me dedico, de un estudio de arquitectura o de interiorismo, que tradicionalmente hasta hace no muchos años era, vale, termino el proyecto en un año, lo acabo, pongo las fotos, si están bien salen en alguna revista y se acabó, pues esa forma de contar lo que haces, sea mejor o peor, ha cambiado y tiene que cambiar. Si quieres seguir siendo competitivo, si quieres llegar a tu audiencia, si quieres también un poco trasladar tus valores comerciales,
Influye, pero vaya, influye en cualquier negocio, en cualquier ámbito, incluso de la vida. Pero lo que son, por ejemplo, los procesos de trabajo dentro del estudio, ¿también se han modificado? Bueno, es que también influye, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, hablábamos de Antonio, te puede gustar más o menos cómo es como arquitecto. Yo nunca hablaría de él valorando lo que hace, el diseño que hace y tal, pero sí lo valoraría como empresario. Creo que esa es la clave, ¿no? O sea, por ejemplo, él destina X horas, X recursos a contar lo que se hace, a promocionar, porque es lo más importante, ¿no? Por eso, digamos, yo también realizo fotos de arquitectura, algunos lo sabréis, y yo llego a hacer una sesión de fotos y al final es lo más importante, porque es lo que va a redes, contar el proceso. Quiero decir, todo eso influye, tenerlo en cuenta y no dejarlo como algo residual que queda al final. Prestarle atención a ello te ayudará comercialmente, ¿no? En tu labor, que es importante, ¿no? Al final, o sea, todo lo que hacemos es un negocio. Por eso, quizás en las escuelas hay que llevar cuidado con esto de empezar a contar. Lo digo por vosotros porque suena como muy romántico, ¿no? Eso de hacer diseño para, digamos, contentar anhelos internos, pero es un negocio, hay que comer, te guste o no lo que haces, y a veces, pues lamentablemente, pues trabajas con eso. Entonces, quizá en estos sitios hay que llevar cuidado y avisar a la gente, oye, hay que comer y hay que hacer lo que haga falta, y para eso las redes es otro medio más para ayudarse. A este señor, la verdad, o sea, esta es la primera vez que lo... Cállate el micrófono. No hablo de este señor. Yo sí que creo que como consumidor de redes sociales que soy, sí que me pasa que hay ciertos perfiles que sí que detecto que, o sea, me canso. Tienen como una actividad que entiendo que está, no sé, está respondiendo a otros criterios, seguramente comerciales o de venta o lo que sea, y hablo dentro del sector, ¿eh? Y al final, pues no sé, no me entero de lo que hace, ¿no? Entonces sí que yo personalmente, al margen de que creo que el que no comunicar más hace que el producto, o sea, el producto si no es bueno, por mucho que lo comuniques muchas veces muy bien, al final el producto no es bueno, ¿no? Perdón, y lo que digo es que al final yo he dejado de seguir a perfiles que me han parecido interesantes o incluso colegas de profesión y tal, por cómo han llevado las redes sociales de sus despachos, precisamente por eso, porque creo que yo como consumidor no entiendo muy bien no sé, casi la cultura del spam dentro de esto. Y es mi opinión, ¿eh? de cómo yo utilizo las redes. Hablando de eso, aprovecho para introducirnos un poco y explicar nuestra razón de ser, ¿no? Al final, estamos en un mundo donde la comunicación es clave. Yo conozco a Antonio y admiro su personalidad, su forma de ser y su forma de trabajar, ¿no? Porque al final, es como tú dices, esto es un negocio, hay que comer. Y, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer en este mundo es aceptarte a ti mismo tal y como eres. Yo y yo tenemos la suerte de tener trabajo, pero no dedicamos tiempo a comunicar nada, somos un desastre, supongo que lo pasará a todo el mundo, a mucha gente de este sector, ¿sabes? Somos como muy artistas desastres, ¿no? Lo hacemos todo porque nos hace mucha ilusión, porque perdemos las horas que haga falta, porque si hay que quedarse hasta la mil haciendo una cosa, pero al final hay que comer, ¿no? Entonces, viéndolo visto y teniendo un par de malas experiencias con el tema de la obra, pues Miguel y yo, que habíamos hecho aparejadores, pues fue cuando montamos la constructora, ¿no? Es como otra opción, ¿no? Que cada vez está pasando más también, hay muchos compañeros que estamos conociendo que lo están haciendo y que... bueno, pues nosotros tenemos el estudio y que funciona bien, pero para tener, digamos, una empresa rentable, pues tenemos Miyagi, que es la constructora, donde nos construimos nuestros propios trabajos y que luego resulta que después de muchos años trabajando, nos llegan compañeros y nos dicen, oye, pues yo prefiero que me lo construyáis vosotros antes que esta constructora que no conozco, ¿no? Pues entonces... esa línea de negocio donde a lo mejor intentamos coger muy poquitas cosas porque
nos absorbe el mundo de la construcción. Supongo que el mundo de la comunicación de la misma forma os absorbe también, porque como tú dices, tienes que dedicarle mucho tiempo, estar pendiente constantemente y estar un poco, ¿no?, en otra escala, pero un poco en la opinión pública de la gente, ¿no? Cuando estás tanto tiempo en redes sociales y todo eso, al final como que te consume mucho, ¿no? Pues el tema de la construcción, pues como te has dicho antes, un poco de broma, pero es verdad que el fontanero, el carpintero, pues toda esa gente nos vuelve loco, ¿no? Y nosotros a ellos más todavía, o sea que, pero es verdad que, bueno, pero al final es la forma de hacer rentable este mundo también, ¿no? El mundo de la construcción, que por supuesto es súper importante para que la arquitectura está al nivel que pueda imaginar, ¿no? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que estamos hablando de las redes sociales. Yo creo que quizá nos equivocamos un poco al plantearlo como lo vemos nosotros como consumidores, porque en realidad, y hablo de nuestra experiencia, y somos un estudio que no somos muy jóvenes, es decir, que nacimos cuando no existían las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta increíblemente potente para conseguir clientes. Ya está, es decir, hace unos años era el boca a boca y o te gastabas dinero en hacer publicaciones, tal, o era muy difícil llegar. Las redes sociales realmente son una herramienta increíble para que entren clientes y llamen a tu puerta. O sea, es decir, luego otro tema es qué es lo que tú quieras comunicar, si tú quieres determinado tipo de cliente, obviarlas hoy en día, o sea, es decir, es como una cosa como no utilizar la herramienta, creo, más interesante que tenemos para vender nuestro trabajo, para mí, Otra cosa es que yo luego ponga una publicación y no vea absolutamente nada, porque a mí personalmente mi perfil sea de paso a las redes sociales, ¿no? Pero a mí me entran muchos clientes y me entrarían más si le dedicase más tiempo o contratase gente. Pero es que es como una cosa que no sé, si estabais antes de que existieran, pues no, es como un revulsivo increíble al que hay que cogerse. Yo creo que la cuestión con el tema de la profesión, ¿no?, lo que hablábamos un poco, y también para saliéndonos un poco del tema de si esta persona, todo el mundo tiene su manera de comunicar o de enseñar, pero la cuestión, y comentabas tú que hay que ganarse la vida y tal, yo pienso que las reformas, la rehabilitación, yo hablo desde el punto de vista del interiorista, ¿vale? Y es diferente al del arquitecto. Es una cosa que, por ejemplo, ahora mismo una compañera vuestra está en nuestro estudio haciendo las prácticas, y es algo que me ha hecho reflexionar mucho desde que ella está con nosotros. Somos algo totalmente diferente. Sería maravilloso que pudiésemos trabajar en equipo. Es decir, es diferente, lo que pasa es que esto es como una cosa que voy a hacer, voy a coger esto así, pero es como arquitectos, interioristas, aquí en el centro compartimos, ¿no? Pero aquí hay un mogollón de espacio de los arquitectos y en el otro lado de los interioristas, ¿no? Que yo, por supuesto, tengo claro lo que no puedo hacer porque no tengo esa formación y porque no es mi profesión. Pero luego hay otra parte interesantísima que creo que no se hace, porque lógicamente no es vuestro trabajo, ¿no? Pero al no haber ese trabajo en equipo, y yo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, la crisis y que nos hayamos tenido que reinventar, etcétera, que es una parte súper interesante que al final es como que no lo hace nadie, ¿no? Y es esta cosa que yo, por ejemplo, veo muchas veces de muchos interiores que veo en las redes sociales, que todos tienen más o menos la misma pinta. Es como, he cogido la foto fija de Pinterest, ¿no?, y he copiado, porque no he sabido hacer el trabajo, o no he querido, hasta el final. He hecho un proyecto muy interesante de arquitectura interior, pero llega un punto en el que me he cansado, no he sabido interpretar una foto, no he sabido interpretar, bueno, por supuesto, es que estoy en contra de copiar, pero es que a veces coger un estilo y copiarlo es lo mejor que puedes hacer si no sabes, ¿no? Y he hecho un poco en falta que haya tanta estimulación, tanto, pero luego la realidad es que los trabajos no terminan de tener esa calidad, ¿no? Yo digo, estos trabajos, digo, jolín, es que tienen una calidad que porque es un proyecto pensada desde el principio y digamos que no copiando algo y llegando, sino con una
un proyecto pensado desde el inicio para ese cliente, pero sí que es cierto que es un caso muy aislado, ¿no? Es un caso muy particular de vuestro estudio que trabaja así. No sé, luego cuando hagáis, por ejemplo, una casa, creo que sería interesante ese trabajo de decir, bueno, llegamos hasta este punto y aquí empezamos a trabajar juntos y a colaborar con alguien, ¿no? Que, y hablo de cosas súper mundanas del tipo el mobiliario, los textiles, o sea, cosas que al final forman parte del interior, ¿no? Pero, no sé. Me parece muy interesante lo que dices y en el estudio de alguna manera funciona así. Somos pocos, pero cada uno tiene claramente más o menos su rol asignado y eso no lo hemos impuesto, cada uno somos como somos. Nosotros en el estudio, Clara, que es la que nos falta aquí, es la que claramente sabe más de mobiliario, sabe de tejido, sabe de texturas, pues porque tiene otro perfil y tiene otra cabeza y lo que hace ella no lo sabemos hacer nosotros. Y lo que hace José no lo sé hacer yo. Y somos afines en suma, ¿no? Yo creo que también está guay cuando en la escuela se aprende a trabajar en equipo y parece que es como el trabajo que no te apetece. Cuando tienes que organizarte, en el fondo no vais a trabajar nunca solo. Siempre trabajáis con alguien y el equipo no solo son de los de al lado. Es el albañil, es el constructor, es el cliente, es la madre del cliente. O sea, al final es una especie de ecosistema complejo que tenemos que aprender y cada uno sabe muy bien dónde puede hacerlo mejor y sumar. Y si sabes sumar, en realidad se convierte en una multiplicación. Y si no sabes sumar, lo convierte en una división, ni siquiera en una resta. Yo creo que eso es clave, ¿no? El hacer equipo y cada uno saber dónde sabe más, ¿no? El arquitecto no quiere saber de todo y a veces, a lo mejor, el interiorista también tiene que reconocer que no sabe todo y decir, oye, pues una suma es perfecta, ¿no? O muchas veces la constructora, es decir, nosotros sabemos construir, pero en el fondo el carpintero sabe mucho más que nosotros y el constructor mucho más y el albañil muchísimo más que nosotros. Solo que tenemos que entendernos, porque como empieces a mal, ni te van a contar cómo hacerlo bien y te van a fastidiar para que no salga del todo bien. Incluso yo creo que hacer equipo y decir, oye, esto hay que sacar adelante, tú tienes que ganar tu dinero, yo quiero que salga bonito y el cliente quiere dormir a gusto y que no le suponga un problema en la vida. Cuanto antes lo entendamos, mejor, ¿no? Entonces, esa sinergia es la clave. Yo seré como el romántico, ¿no?, que me toca, pero no perdería aquello de irme de aquí con el hay que hacer lo que sea para comer, ni lo más importante es la comunicación. Yo creo que la comunicación es clave, es fundamental, pero estoy con José que si lo que comunica no tiene valor, rueda, porque las cosas, si las cuentas con gracia, ruedan, pero se quedan en un público que es el que es. Y no es ni mejor ni peor, pero ese es el que es. Si ese es tu público, pues trabaja para ese público y dirígete a él. Si tu público crees que es otro porque lo que haces es otra cosa, pues solo el contenido te ubicará en los lugares. Entonces, nosotros somos igual de esas tres que vosotros, seguramente, porque comunicamos, pero comunicamos el sábado por la mañana, con los niños alrededor. Deberíamos delegar en alguien que lo haga mejor y nos iría mucho mejor en clientes y en todo. Porque es clave, eso es fundamental, es evidente. Y nos han llegado muchas cosas por internet, por redes. Este proyecto de Arabia Saudí es porque alguien nos encuentra por Instagram. O esto de la selección está a nivel nacional es porque los que montan la convocatoria nos llaman. Ni siquiera nos enteramos de la convocatoria. Y no es nuestra web, es nuestro perfil de Instagram que alimentamos cuando podemos. Mal, cuando la obra está acabada, cuando todo esto, ¿no? Pero me quedaría en que hagáis lo que os apetezca y que disfrutéis haciéndolo. Si para comer tengo que hacer algo que no me gusta, pues no voy a dejar de comer. Pero haré otra cosa para lo que haga, lo disfrute. Como nos pasó a nosotros en su momento, ¿no? Es decir, pues casi fue impuesto. No podíamos hacer reformas malas porque no había reformas que hacer. Entonces hacíamos otras cosas. Pues claro, estuvo trabajando en Zara un tiempo. Yo también estuve en la escuela o en un ayuntamiento. Es decir, lo que tuviera que hacer para lo que me gusta hacer lo pueda disfrutar. Y eso en realidad es lo que nos ha permitido un poco avanzar, porque para hacer reformas que no tengan ningún interés es que no las hacemos, porque en el fondo no lo disfrutamos y vas a emplear 2 años de tu vida de desgaste, porque es duro con ellos, es duro con la obra, es duro con el cliente, es un coñazo si no te alimenta que el proyecto te enamora. Si no es así, para nosotros no merece la pena la profesión, aunque la puedas comunicar. De ellos animaría a decir, disfrutad lo que hagáis. Con el perfil que sea, con el código que sea, hacia el público que sea, pero que lo disfrutéis. Si lo que hacéis no lo disfrutáis, yo creo que perdemos el valor de nuestra profesión, que tenemos la suerte de disfrutar lo que hacemos. Si lo perdemos, te conviertes en otra cosa. Por lo menos nosotros peleamos un poco por eso, que entiendo que lo compartimos. Podéis preguntar sin problema, ¿eh? Lo digo porque no sé. Cualquier cosa que os parezca una tontería. A veces vos pensáis que hay que preguntar algo así como muy complicado, ¿no? O sea, que simplemente levantar la mano y pasamos el micro. A mí me interesa también un poco, claro, hace estas cosas que las vemos, una década ya nos parece un siglo, ¿no? Pero, no sé, hace una década, un par de décadas,
hablar como estamos hablando ahora, de que los arquitectos nos estamos dedicando a las reformas, pues sería que sí, que, no sé, nos estarían tratando de piojosos, ¿no?, en el colectivo. Y en el colegio, pues no sé si nos quitarían el número de colegiado. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, precisamente empecé haciendo reformas, bueno, porque me salió esa oportunidad, lo vi como una posibilidad, incluso que me vino genial, de aprender pues, muchísimas cosas que no había aprendido en la escuela, ¿no?, sobre todo construcción. Y bueno, a partir de ahí, cada uno va tomando su camino, ¿no? Pero era casi como las migajillas. No era tanto una cuestión de si era porque era pequeña escala, sino porque eran las migajas, ¿no? Y era lo que no quería nadie. A mí lo que me gustaría un poco es que nos comentarais cómo veis ahora, es decir, de repente con este cambio que ha habido tan grande, ¿no?, del tipo de encargo que le dio un arquitecto. ¿Cómo veis, o cada uno, desde vuestro perfil, que está llegando la profesión a enfrentarse, ¿no?, a este tipo de, no sé, no quiero, de trabajar con lo pequeño, con lo existente y con lo pequeño, ¿no? Si quieres empezar tú, Pedro. A ver, y hay cosas que a lo mejor yo entiendo que se os escapan, ¿no? Pero ellos estaban hablando de si había como conflicto entre interioristas y arquitectos, pero fijaros que simplemente ya ha habido conflicto, y estoy hablando de ya, no sé, este año o el año pasado, ha habido conflicto entre arquitectos. De repente un arquitecto estar haciendo una vivienda y aparecer otro arquitecto que va a hacer el interiorismo. No quiero poner el binomio ese de arquitecto interiorista, ¿no?, sino de los propios conflictos que están surgiendo ya, ¿no?, y de que plantean cuestiones pues éticas, deontológicas y de toda índole. Es decir, empieza a ver incluso como una cuestión de luchas, ¿no? Pero sobre todo un poco lo que me interesaba era que nos dierais un poco así como una visión muy rápida de cómo pensáis un poco que hemos desembarcado el colectivo profesional en esto que bueno, ya hace poco era una cosa que como que ni no iba y de repente ahora es como que nos consume pues la gran mayoría de los encargos profesionales, ¿no? A ver, y yo sé que en una escuela de arquitectura queda muy bien esto de decir que los arquitectos salimos preparados para todo y lo siento, pero es mentira. Bueno, yo la primera experiencia que tuvimos en el mundo de la arquitectura fue hacer un restaurante y el chico que era amigo también, lógicamente aquí son todos amigos o familiares, nos dijo que cuánto costaba nuestro trabajo y que tenía que quedarle algo para contratar al decorador, ¿no? O sea, yo creo que estaría bien hacer un trabajo como de educación a la gente, ¿no? Para que, y me encantaría que hiciéramos equipos siempre porque creo que los mejores proyectos salen cuando se hace un buen equipo. O sea, tanto interiorismo, constructora, incluso vamos, recuerdo una conferencia de Pachi Mangado que decía que el arquitecto municipal, ¿no?, que se involucraba, ¿no?, para que al final que todo el mundo tiene que remar para que el producto sea, y sobre todo el cliente, ¿no? De momento, generalmente aún faltan muchos años para que se pierdan un poco las etiquetas, porque como que siempre parecemos enemigos, ¿no? Aquí está el arquitecto, la constructora, el cabrón este que lo hizo, ¿no? El constructor, el arquitecto, ¿no?, que es como el saberlo todo y al fin, como siempre, ¿no?, como siempre buscando las confrontaciones. Aquí darse todo eso, por supuesto. Y respondiendo a tu pregunta, Chema, te preguntas. Ya me has dejado así. A ver, yo quería decir que la pregunta que ha hecho antes a colación de lo que ponía Antonio, no hace falta ser arquitecto para poder ser interiorista o lo que sea. Yo creo que viendo los proyectos vuestros, a nivel de proyecto y a nivel de diseño, la geometría tiene un peso que una persona sin una formación de geometría, como se da en una escuela, sería imposible tener ese tipo de recursos. Entonces me parece que esa respuesta está bastante
solucionada y nadie duda el tema de que hay que estudiar arquitectura. Y ahora te paso a ti. Bueno, a mí personalmente me cansa un poco la esta de interioristas, arquitectos, que mira, no, voy a decir por qué, o sea, quiero decir, es una visión positiva de la cosa. Mira, yo quiero trabajar con gente súper buena. Así de claro. Es decir, yo creo que el conflicto viene cuando nos juntamos, o sea, me considero bueno en mi trabajo, la verdad, y por lo tanto me gusta trabajar con los buenos. Es decir, no tengo ningún problema en que el constructor sea una persona muy exigente o que el carpintero, todo lo contrario. Es decir, me gusta que el carpintero me ponga las cosas claras, pues si no he hecho un buen detalle constructivo de lo que quiero hacer, porque es lo único que me hace aprender y yo quiero trabajar con el bueno, no con el mediocre. No quiero ser la mejor de los mediocres, quiero ser la peor de los buenos. Y así creo que deberíamos de pensar todos, así podríamos trabajar estupendamente. Yo aprendería un montón, o aprendo, porque he tenido la gran suerte de trabajar, la verdad, y trabajar en colaboración con arquitectos. Pero es que te digo una cosa, con arquitectos, y como decía, con un buen carpintero que ha aprendido igual de lo suyo, y con el buen arquitecto y con el buen fabricador de baldosa hidráulica, que es el mejor de España, y vas a aprender humildemente. Y además es que considero que en todos los proyectos que surgen puede surgir esa oportunidad de ver qué es lo que tú... Ahora, eso sí. Y he hablado de la palabra mediocridad porque además es que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Vemos una foto fija y creemos que sabemos hacerlo. Mira, no. Para saber hacer un trabajo hay que estudiar. Estudiar, me da igual en la escuela o en tu casa, pero estudiar. Es decir, tú tienes que saber de muchísimas cosas para poder ejecutar una obra con una calidad, ¿no? Es decir, una obra y terminar un interior con una calidad. Si todos los que estamos trabajando, me he encontrado también muchas veces el interiorismo lo hago yo. Estupendo, si de repente a lo mejor el arquitecto con una inquietud por el interior, porque el interior, la diferencia para mí fundamental es que el que haga el interior tiene que ver la vivienda desde dentro, se tiene que sentar en el suelo del comedor y mirar hacia arriba, no al contrario, y me da igual el que lo haga, si está pensando en esto, ¿no? En vivir desde dentro hacia afuera, me da igual, y yo puedo entrar en esa obra, si es que tengo que entrar, puedo entrar casi al final, no me importa, puedo, o sea, creo que podemos colaborar y esa persona puede estar haciendo un interior mucho mejor que yo, es que hay profesionales mejores que yo, no tienes que ser interiorista para hacer un interior, hay un arquitecto mejor y estupendo, ¿no? La cuestión yo creo que es este amor por saber que en la calle solo hay una manera de hacer las cosas para vivir, es decir, ahora hay crisis, tenías razón tú, o sea, lleva habiendo crisis yo no sé ya, o sea, siempre, es verdad, así que el pastel es cada vez más pequeño, cada vez somos más, ¿no? Pero sí pienso que puedes vivir de ello, ¿qué pasa? Que te tienes que esforzar cada vez más, bueno, pues esfuérzate, vosotros sois jóvenes, podéis esforzaros y quizá no llegarás a... con mucha rapidez o quizá haya más escollos, ¿no? Pero solo hay una manera de vivir de ello y es ser el mejor o de los mejores. Yo respondo a la pregunta y siguiendo con lo que ella dice, me parece que para tener éxito en este mundo tienes que valorarte a ti mismo y cobrar por lo que haces. Esa es la clave. O sea, hay que cobrar siempre, porque en el momento que no cobres, estás jodiéndote a ti y a un compañero. Porque eso, lo que está pasando ahora mismo, es que están los precios muy tirados. Es decir, aquí todo el mundo, es normal, al final la gente sale de la carrera, tiene el título, llega el papá de su amiga Marta y le dice, oye, que me quieras una reforma, pues te la hago. Y la hace, y a lo mejor no cobras nada, ¿no? Porque es tu primera reforma, lo que sea. Bueno, pues eso, hay miles y miles de compañeros, interioristas, arquitectos, y luego los constructores, ¿sabes? Que
que deberían siempre exigir que haga un proyecto, ojalá que eso fuera así, ¿no? Porque aquí todo el mundo llama a Paco, que tiene una constructora, que tiene 200 albañiles y en fin, eso es lo que pasa en España, ¿no? Que tú haces una reforma y cuando esté el profesional, pues llamas al albañil para que haga la reforma. Y no hace falta arquitecto, ni hace falta interiorista. Que yo tengo buen gusto y yo me lo no sé lo que quiero. O sea, yo la cocina allí, hierro las cortinas no están. Ojalá fuéramos responsables de hoy en día. Nosotros, si quieres que te hagamos la obra, necesitamos un proyecto. Eso es clave. Y para cualquier otro oficio, pues ojalá, oye, mira, si quieres contratarnos, esto es nuestro trabajo, porque al final nosotros hemos visto de todo. O sea, hemos hablado de eso muchas veces, del tema de coste, hemos visto presupuestos de arquitectura para una vivienda de 6.000 euros para hacer una casa, ¿no? O sea, eso, hay estudios que lo hacen así. Pues eso al final, la gente, el ciudadano de a pie, no entiende por qué uno cobra 25.000 euros y el otro 6. O sea, yo creo que la respuesta a tu pregunta es, desde la escuela se tiene que hacer fuerza para que la gente sepa cobrar su trabajo. Entonces, yo creo que valorando eso siempre, pues yo creo que las cosas se regularizarán, porque de momento, si no, en un futuro, yo no sé vosotros, pero yo creo que la profesión de arquitectura pues va a tener que cambiar mucho, porque no es normal. O sea, no. Estoy yendo un poco más, intentando responderse a lo que has preguntado. Creo que al final es un contexto cultural y socioeconómico el hecho de que la actividad de la arquitectura y el diseño se centre más en la reforma. Obedece a economía, obedece a tendencias sociales, culturales, pero además, o sea, pienso que el hecho de la comunicación, ¿vale? Lo digo porque ellos son autores, ¿no? Y son partícipes de este proceso. Yo lo veo un poco más desde fuera, enfocándome en contar todo ello. Pero creo que el hecho de la comunicación es primordial para acelerar eso. Por ejemplo, ¿quién se montaba una clínica dental hace 15 años y que fuese bonita y que se encargase de que el local fuese chulo? O contase una historia, o contratase un arquitecto, un interiorista para hacerlo. Nadie. Ahora todo el mundo lo hace. No abre una clínica dental sin que se haya preocupado de contactar con un arquitecto para hacerse algo que alguien considere de calidad, considere que esté bien. Al final son tendencias culturales, sociales, y creo que eso está bien. O sea, por ejemplo, hablábamos de lo de Antonio. A margen de que te guste más o menos, él hace ruido. Seguramente él ponga sobre la mesa de debate de muchas casas y reformamos nuestra casa, nos gusta, y eso le da trabajo a otra gente. Esas casas son buenas y simplemente son tendencias culturales, sociales. Quizá dentro de 20 años la gente quiera irse a vivir al campo porque todo el mundo trabaje desde su casa y se acaben las reformas y triunfen, no sé, las casas prefabricadas a mitad del monte. Son tendencias. Yo creo que lo de la reforma también, yo creo que es un mundo donde no todo el mundo tiene dinero para hacerse una casa, comprarse una parcela, o no todo el mundo quiere vivir fuera del contexto urbano, ¿no? Pero eso no quiere decir que por eso tenga que renunciar a cierta investigación o a cierta reflexión sobre el espacio o tu manera de vivir. También ahora hemos pasado una experiencia donde hemos vivido más en casa y te das cuenta que tu casa no es tan guay como podría ser. Y a lo mejor a través de comunicación ves opciones donde dices, pues hombre, igual mi casa podría ser como esa o mejor. Entonces sí que merece la pena reflexionar hacia adentro y hay un campo de investigación, aunque sea un entorno doméstico y controlado, que es el de la vivienda. Pero estoy de acuerdo también en que mucha parte de la comunicación se basa en imágenes que te gustan, ¿no? Imágenes que te seducen. Y eso genera un público que le gustan solo las imágenes, como clientes, ¿no? Pero el problema es que lo generan también como estudiantes, que digas, me ciño a ver imágenes y quiero reproducir imágenes. Incluso estudios que proyectan para las fotos, no para el usuario. Que dicen, no, un proyecto que no salga buenas fotos es una mierda de proyecto, cuidado. O un proyecto que tenga buenas fotos es un buen proyecto, cuidado. Y sé que hay estudios que hacen proyectos para las fotos. Y estudios que ganan un premio de un restaurante en Alemania y el sitio es un desastre como usuario. Pero claro, como yo hago una foto, la edito en Photoshop y la mando al concurso en Alemania, el premio igual me lo llevo. Pero el que está cenando sabe que es un desastre construido, de acústica. Entonces, yo, para mí, por supuesto, las redes son un ámbito, una fuente de información brutal, ¿no? A cualquier nivel, para darte a conocer o para conocer, sobre todo para investigar. Pero que sin un fondo, como te quedes en la carátula,
pues bueno, serás ese tipo de interiorista, de arquitecto de carátula, que igual te llevas premios, pero no estás construyendo para personas, estás construyendo para un recorrido digital, que es diferente. Yo creo que está un poco la clave en diferenciar cuál es tu trabajo, ¿no? Cuál es tu misión en la vida y para lo que vales. Si es para hacer composiciones geométricas o de dibujo, pues igual eres un artista de dibujo. Pero si construyes como arquitecto para personas, intenta dedicarte a las personas. Si además se comunica y funciona, perfecto. Pero como mínimo cumple la primera de las misiones, no te quedes en la otra. Entonces, no proyectéis desde fotos y no proyectéis para fotos. Eso sería como un consejo que nos gustaría daros. Hace mucho tiempo, no sé deciros, pero recuerdo una conversación con Amílcar Nuevo, un estudio en su momento muy emergente. Todo el mundo quería una conferencia, una charla con Amílcar Nuevo. Y recuerdo que nos comentaban que en su estudio lo único que hacían era generar tendencias. Es decir, no tenían vocación de construir, solo de generar, para dar simplemente salida a toda la petición que tenían desde los medios de comunicación. Es decir, ya estaban como abrumados, ¿no? de que era mayor la demanda que tenían de los propios medios de comunicación que de usuarios reales. Es decir, y prácticamente se dedicaban a generar. Eran muy buenos, eran magníficos, ¿no? Y todo el mundo quería ver qué era el último proyecto que había hecho Amílcar Nuevo, proyecto que no se iba a construir nunca. Pero era como un poco casi que el aviso de lo que venía después, ¿no? No nos lo queríamos creer. Nos pensábamos que, bueno, que esto de, pues que yo qué sé, que lo fantástico era pues salir en el croquis, ¿no? Y con eso ya era como estabas bendecido para toda la vida y no queríamos hacer caso a aquello que le estaba pasando a este estudio, ¿no? Aunque bueno, luego ellos han salido en el croquis. Pero era como un aviso de lo que venía. Y a mí me parece, no sé, y no sé hasta qué punto lo estamos convirtiendo casi como en o copiadores o captadores o generadores de tendencias, más que realmente en construir, ¿no? Un poco por esta relación con las redes sociales, ¿no? A mí sí me gustaría escuchar alguna pregunta. A ver, se me iba, ¿vale? Sí, me gusta coger el micro. Yo tenía una pregunta más a nivel de la conexión de los arquitectos con los constructores, porque una experiencia de hace dos semanas además me surgió la duda, porque una conocida de Valencia empezó una obra, que no sé los detalles, no sé si habían contratado un proyecto o tal, pero que los constructores al final hicieron una chapuza final, faltaba por pagar X dinero, al final se fueron, no la acabaron y tal. Entonces me surgió la duda de, si te sale eso a ti como estudio nuevo, no tienes a lo mejor gente de confianza para trabajar, siendo que vosotros... Os llamo a vosotros para trabajar, pero la gente que no tiene referencias como constructores, mano de obra buena, cualificada, porque además siempre quieres tener un buen trabajo acabado. O sea, ¿es un problema al inicio o incluso después también es un problema? Sí, me he explicado bien. Yo creo que una mala constructora, como decíamos antes, te revienta un proyecto. O sea, a ti y económicamente seguramente a tus clientes. Yo creo que, no sé, si mañana me encontrase un poco en ese problema, yo creo que buscaría obras que me hayan podido interesar y tal, y me enteraría quién las ha construido o no. Hacer un poco... Una cosa que nos sigue pasando a nosotros y mira que intentamos no... Bueno, yo... Creo que lo hemos conseguido, pero hay muchas veces que se nos plantean obras que como que el propio cliente o así va a gestionar el electricista, pues tengo mi cuñado que resulta que hace Pladur porque estuvo trabajando un par de años en una empresa de no sé qué. Eso es, vamos, no tenemos, porque es para que eso vaya bien en el estudio, por ejemplo, estás tú ejerciendo de constructora y sufriendo, vamos, una animalada. Entonces yo creo que sí que, o sea, entiendo que es que estés esa ansiedad de decir, joder, pues voy a empezar a hacer esto, ¿con quién colaboro? Que puede ser un desastre. Pero hay más, bueno, yo creo que eso vosotros lo sabéis mejor, ¿no? Yo creo que hay bastante buenas constructoras y generalmente son honrados, generalmente. Yo creo que la peor cosa que hay con las constructoras, por lo menos que me pasa a mí, es la pelea con la pasta. Si eso está bien,
Es genial. Lo que pasa es que hay constructoras que son a lo mejor un poco abusivas. Y luego nosotros también, digo, por no, porque parece que siempre les dejamos el peso caer a la constructora, ¿no? Como que siempre están mirando la pasta y tal. Cuidado que nosotros también forzamos mucho los detalles. Es decir, hay una cosa que en el momento de que ellos puedan valorar y tal, pues luego, pero luego en obra tú aprietas y aprietas y aprietas. Y bueno, también se entiende que a lo mejor lleguen, se sienten y dicen, oye, chicos, hasta aquí, que no. No, yo creo que eso pasa y... Yo añadiría que preguntéis, lo que decía al principio de la charla, tenéis profes, conocéis gente, preguntar o hacer prácticas en un buen estudio y entonces sabéis con quién trabajan ellos. O no sé, nosotros cualquier alumno que nos pregunte le contamos lo que necesite. Le pasamos electricista, le pasamos constructora, le pasamos materiales, le pasamos los detalles. Un poco por lo que decía Javier García Solera, si tú das lo tuyo, pues el mundo es mejor. No porque lo tuyo sea bueno, sino porque tú te has peleado con eso, si te sirve... O sea, si nos mandas un mail y nos dices que constructora en Valencia, te mandamos que constructora en Valencia, porque nos da igual. Y te decimos, mira, con este nos ha pasado esto y con... O sea, compartir. Y compartir cediendo y compartir preguntando. No tengáis miedo, porque seguro que todos tenemos interés en que las cosas salgan mejor. Y a nivel de constructoras, nosotros hemos aprendido que hay constructoras de un tipo y de otro. Igual que hay arquitectos o entrevistas de un tipo y de otro. Y se encuentran. El constructor chungo no quiere trabajar contigo. Porque lo tienes tan controlado que él no gana pasta del vacío, no hay vacío. Y el constructor que tiene interés en las obras, le viene bien tener un proyecto porque dice, hostia, va a quedar guay, lo controlan bien y no voy a ir de culo modificando el proyecto cada 15 días. Le pongo mi beneficio y todo para adelante y encima salgo en tiempo, entro en tiempo y todos amigos. Entonces al final el camino te lleva a encontrarte con los tuyos y separarte de los otros. Y alguna vez te cruzas y es desastre mundial, pero ya pues estás equivocado. Pero mi consejo es preguntar. Añadiría una cosa, y es que para sobre todo facilitarle el trabajo a ellos, a tu cliente y a ti mismo, ser muy minucioso en el proyecto. Es decir, cuanto más detalle, la obra de interior. La obra de interior lleva un... O sea, hay unas diferencias de presupuesto y de terminación y de tiempo, sobre todo, que tienen que ver directamente con el nivel de detalle que tú has llegado a concretar en el proyecto. Es decir, desde, como decían, cómo va a ir el rodapié, saberlo desde el minuto número uno, pero es que hasta cómo vas a terminar, ¿qué te diría? Hasta cuál va a ser la manivela que vas a utilizar, porque la diferencia de precio puede ser abismal, porque tú tienes que tener un control de que una obra tienes que saber hasta el último detalle y que cuanto antes lo sepas, antes tendrás una valoración precisa y ahorrar muchísimos problemas y para ti, para el constructor y también para tu cliente, claro. Iba a decirte que llames a Jackie y ya está. Al final, lo más importante es referencias. O sea, eso ya lo han dicho ellos. Tú pregunta a gente que se haya hecho una reforma, una vivienda, lo que sea, o a un estudio que te guste cercano la zona y siempre pide precio, o sea, no vayas a una constructora solo, fíjate lo que estoy diciendo yo, ¿no? Como constructor, pero es verdad que sobre todo lo que ha dicho Eva, que al final tienes que ser muy minucioso en el proyecto. Cuanto más minucioso lo seas, menos margen tenemos nosotros de equivocarnos. Y para el cliente y para ti también es bueno eso. ¿Vale? Porque hay muchos, bueno, en nuestro caso no, porque es verdad que ya te hemos dicho que como hacemos nuestros proyectos y en algunos compañeros, ¿no? Ya llegan los proyectos muy avanzados, pero sí conocemos muchos compañeros, porque estamos en este mundo que, bueno, que incluso algún compañero nuestro nos ha mandado un proyecto para construir y nos han mandado 6 planos, ¿no? Y nosotros, o sea, eso lo podemos valorar, pero claro, estamos valorando aire, ¿no? Cuanto más especificado esté todo, pues mucho mejor. Ese es el consejo. Y luego, sobre todo, que busques referencias, claro. O sea, tu pregunta. Quiero preguntar. Miguel, ¿tú qué piensas sobre esto? A ver, yo diría a todos que cuando salimos de la escuela nosotros no teníamos ni idea de que era una medición y un presupuesto. Y como constructora digo que la única forma de manejarla es haber estudiado eso igual de bien que el proyecto.
Ahí es donde nos podéis dar por todos lados. O sea, yo, por ejemplo, en mi PFG, el presupuesto lo hice en una hora. Me tiré a lo mejor 6 o 7 meses trabajando el proyecto. Pues en la vida real, donde vas a manejar presupuestos de gente, pues a lo mejor el porcentaje de tiempo hay que pensárselo mucho. Y cuanto más os lo ocurréis el presupuesto, pues menos margen deja para que Manolo y aquí pues tengamos errores y no sea una catástrofe la reforma. Si al final a nosotros nos encanta hacer las cosas bien, a nosotros, es verdad que constructoras, pues es que hay mucho desastre por ahí, no significa que todas las sean. Nosotros tuvimos 3 o 4 malas experiencias y por eso llegamos a este punto, ¿no? Pero es verdad que hay un montón de buenos compañeros y muchas buenas constructoras. Y las hay, se nota en la comunicación, luego pues en las opiniones de Google famosas también, pero siempre busca referencia de alguien que puedas, vamos, lo que le ha dicho él de escribirles un privado por Instagram y que te responda, pues mira, pues esta persona la hizo este tipo, esa tal, eso funciona. Eso lo mejor. Bueno, al final es lo mismo que buscar arquitecto, ¿no? Capaz de mi hija. Vale todo, ¿no? También. ¿Quieres preguntar, Salma? Hola, preguntaros que me da curiosidad a conocer cuál ha sido vuestro proceso de encontrar vuestra identidad como diseñadores, arquitectos, y cuánto de esa identidad se queda al final en los proyectos que os piden vuestros clientes, ¿no? Y también cuánto sois capaces de renunciar a esa identidad según lo que os pidan. Bueno, un poco conocer ese proceso de cómo lo lleváis. Con mucho trabajo, porque al final, digamos que yo creo que el cliente es muy importante en el proceso y muchas veces yo creo que no está bien tampoco resumir que la relación con el cliente es como todo el rato convencerle de algo que tú tienes en la cabeza y que quieres hacer y que puedas estar dando por sentado que no lo va a entender y entonces tienes que convencerle para hacerlo, yo creo. O sea, a lo mejor hay ciertas cosas que no gastas energía y dices, bueno, pues al final yo soy el profesional y estás aquí porque soy un profesional, pues déjate, confía, ¿no? Pero sí que supone un trabajo el intentar que no se te desvirtúe un proyecto con su intervención y con el proceso del tiempo que pueda llevar el proyecto. Yo creo que eso pasa mucho, por ejemplo, más fácil en las viviendas, yo creo, que al final, o en una reforma pequeña, que alguien ya lo tiene. Antes decías, yo pensaba, digo, cuando acabas la carrera, que te dicen, bueno, pues haz tú la reforma que acabas de acabar, y te dicen, hazme 4 líneas, que yo ya sé lo que hay. Si, mira, quiero la cocina aquí, pero dibújamelo porque necesito que me lo dibujes para dárselo a Paco, el constructor, y que entonces me lo valore y hacérmelo yo. Pues súper bien, seguro que eso, a esa experiencia ha ido muy bien. Es complicado, pero yo creo que bueno, que con esfuerzo y también un poco te ayuda un poco lo que vas teniendo en la mochila. Es decir, tú le puedes contar a un cliente que a lo mejor lo ves un poco tal, la experiencia de otro proyecto anterior, de cómo ha llegado al sitio donde ha llegado, y entonces, bueno, pues eso te va respaldando un poco con esto. No sé si va por ahí tu pregunta. Creo que lo que es fundamental es que hagas bien tu trabajo. O sea, el cliente, en realidad, cuando va a nuestro estudio o al tuyo, cuando empieces, no sabe muy bien lo que le vas a ofrecer a cambio, porque no sabe muy bien cuál es nuestro trabajo. Nuestro problema es que lo entienden al final. Dicen, hostia, ¿cuánto habéis currado? Y en realidad, eso son muchas horas, ¿eh? Habéis venido muchas veces a la hora. Pero claro, eso es a posteriori, cuando lo ven, y te han negociado unos honorarios muy al principio. O sea, que cuando te preguntan cuánto cobras, no saben a cambio de qué. Por eso la guerra está en cobrar o no cobrar, por supuesto hay que cobrar. Y si preguntáis, preguntad cuánto tenéis que cobrar para una cosa, porque no sabéis muy bien el tiempo que os va a llevar. Y menos al principio, que encima no tienen ni idea de lo que tienes que hacer, básicamente. Pero en realidad, si tú tienes si realmente razonas el proyecto, argumentas, ¿no? Nosotros lo que hacemos primero es intentar conocer muy bien al habitante, que decía al principio. Hacemos un formulario bastante profundo de necesidades para una casa, o para un negocio, o para lo que sea. Y es con la excusa, no que respondan, sino para oírles y hacerles hablar mucho y dejarles hablar.
No hablan nosotros, que hablen ellos. Entonces, si los conoces, si llegas a conocerlos bien, aunque no sean familiares tuyos, y realmente haces un proceso de investigación, de desarrollo, que llegas a una conclusión, que puede ser tu identidad o no, pero que es lo que procede para ese proyecto, en el fondo el que tienes enfrente dice, o sea, no se lo están inventando, no tienen una idea bonita, no tienen una cosa feliz que se le ha venido por la cabeza, hay un argumento detrás. Entonces eso se convierte en sólido y es más difícil de rebatir. Eso no quiere decir que es un trabajo en equipo. Nosotros cuando nos reunimos con el cliente, le mandamos el formulario, nos lo devuelven, nos reunimos, les hacemos hablar y les pedimos que vuelvan como en un mes y medio. Y en un mes y medio lo que van a ver de anteproyecto no tiene nada que ver seguramente con lo que llevaba en la cabeza. Y todos vienen con su idea de quiero que me hagas esto. Y sabemos que es un shock. Y les decimos, no hay que decir ni sí ni si no, queremos que lo vayáis a casa y dentro de una semana nos volvemos a ver. Porque en el fondo nos esperan lo que tú les vas a enseñar. Y si te dicen que querían decir algo en ese momento, es que no les gusta, porque en el fondo no es lo que llevaba en la cabeza. Pero necesitan tiempo de asimilar, una semana, lo que tú llevas 2 meses reflexionando. Entonces se han dado cuenta que has trabajado 2 meses, o mes y medio, o un mes, depende del proyecto. Pero no es una cosa que en un fin de semana ha resuelto. Si lo resuelto en un fin de semana, es vulnerable. Y su opinión vale como la tuya, porque es igual de capaz. Ahora, si tienes un argumento de fondo, pues él dice, hostia, pues tenéis razón en esto. Pero esto, por ejemplo, no funciona en mi casa, pues lo cambias. Pero dentro de un sistema que lo puede articular. Pues yo creo que lo de la identidad o todo esto no es tener un estilo y hacer las cosas así. Es intentar tener un discurso solvente. Y eso cualquiera lo entiende cuando lo cuentas. Si lo puedes explicar, la gente lo entiende, está guay. O sea, está bien. Si la gente lo cuentas y no hay un argumento, no hay un hilo conductor, no hay un razonamiento, es que en el fondo no lo hay. Y da igual que haga la reforma tú que otra persona, que se puede rebatir y el tabique puede ir más para allá. Si el tabique puede ir más para allá, mal, porque no hay algo que lo ate al lugar, al uso, a la geometría, a lo que sea. Vamos, estoy 100% de acuerdo en lo que ha dicho. A ver, lógicamente la experiencia es un punto, está clarísimo, ¿no? Cuanta más experiencia, lógicamente también tienes más seguridad, pero no es lo único. La solidez de tu proyecto y haber, o sea, es decir, argumentar y ser capaz de argumentar incluso aunque vayas a perder, ¿no? Yo te voy a contar un caso de un fracaso que nos ha pasado hace... Me río porque Marieta está aprendiendo mucho de fracasos con nosotros. Nos ha pasado hace una semana, ¿no? Era un proyecto que llevábamos trabajando en él ya 3 o 4 meses contratado, es decir, no era un anteproyecto, pero no está en la primera fase no fue como tuvo que ir, es decir, se planteó un anteproyecto que para el estudio era ideal de usos en el espacio y no fue como tuvo que ir, es decir, los clientes dijeron que no, pero además no radical, en plan, creo que no te voy a decir que ha sido la primera vez en mi vida, pero hacía muchos años que no me pasaba una cosa así, ¿no? Y todo ha ido yendo mal. Es decir, íbamos, pero no era como una rueda que no terminaba de encajar. En nuestro caso era una cuestión, es que no sé explicarte, las propuestas, y hablo ya de estéticas, todo el rato iban. No iba bien. Y entonces, pues, nos planteamos renunciar y renunciamos al proyecto. Fue un proyecto muy largo, una reforma muy grande, pero, por el motivo que sea, no conseguimos, pues, cosas, no sé, voy a decir una cosa muy tonta, pero, por ejemplo, no voy a abrir una ventana de un baño a un salón, ni aunque el cliente me lo pida. Se acabó. Entonces, en el momento en que tú hay, es decir, parece una cosa muy tonta, ¿no? Pero es que pasa. Y entonces el cliente, y ese momento de. Os he puesto un ejemplo muy pequeño, pero como muy concreto, ¿no? Y es como, bueno, esto es el inicio de muchas cosas, de muchas concesiones con las que no vas a estar a gusto y vas a dirigir algo que no. Entonces, bueno, madurar y tener el proyecto, pues eso, con mucha solidez para poder defender tu postura. A ver, vamos a preguntar a Víctor. Víctor, bueno, hace poco que egresó de aquí de la escuela, ¿no? Y está trabajando y, no sé, lo digo porque veo que me preguntáis mucho. Y está trabajando en un estudio y, bueno, más o menos, estáis trabajando
sobre todo, aunque hacéis también obra nueva, pero hay muchísimo de reformar o trabajar sobre lo existente. Cuéntanos un poquito. Hola, buenas a todos. Bueno, gracias, Chema, por ponerme aquí ahora en foco de atención. Pues sí, efectivamente, o sea, yo estoy trabajando aquí en Cartagena, en un estudio local. Y bueno, la verdad es que la realidad no se ha visto para nada de la realidad que los compañeros han planteado aquí también en esta mesa redonda, la verdad. Sí que es verdad que bueno, en el día a día, en un estudio de arquitectura o incluso una empresa de reforma más pequeñita, ¿no? Incluso más pequeña de las que estáis comentando vosotros, el día a día es como súper complicado. O sea, y creo que se ha comentado ya en la mesa redonda de que la diferencia que hay entre lo que se comenta en la escuela de arquitectura en el día a día o incluso lo que se fomenta en algunos concursos de arquitectura, ¿no? Que es también un poco la actividad paralela que yo también llevo junto a otros compañeros, ¿vale? Un poco la parte de trabajar en un estudio de arquitectura local aquí en Cartagena y luego, por otro lado, a nivel de concursos, ¿no? Entonces, tengo la suerte, por lo menos, creo yo, bajo mi punto de vista, de poder comparar con esos dos mundos, ¿no? La total diferencia que hay en el día a día de un estudio de arquitectura pequeñito, sobre todo a nivel de lo que los clientes muchas veces te exigen, ¿no? Generándose un poco las problemáticas que, bueno, ya creo que la habéis comentado ya todo un poco, ¿no? Creo que no, que esa realidad es muy diferente. Y la verdad es que no sé qué más decir, Chema, además te está yendo en el foco inesperado de atención, pero bueno, en cualquier caso, tenéis que lanzar un poco un mensaje de optimismo, ¿vale? O sea, no, sí que es cierto que solamente en la carrera o encontraréis compañeros que empiezan a trabajar, que como estoy haciendo ya ahora mismo, digan que bueno, que esa realidad profesional es muy diferente a la de la escuela, porque bajo mi punto de vista lo es, por desgracia o por suerte, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, como estaban comentando los compañeros de Orma, también es fundamental un poco creer en lo que estáis haciendo y que lo que hacéis realmente os guste, ¿vale? No siempre vaya a tener la oportunidad de tener clientes que tengan la capacidad de, por ejemplo, de diseñar increíble, porque por lo menos no va a ser así. Pero bueno, creo que sí que, bueno, por lo menos quizás a nivel de diseño, pero siempre intentar buscar ir más allá, ¿no? Creo que Valen lo comentaba. No quedarse en lo básico, ¿vale? Que muchas veces muchos clientes lo que van a, o sea, no es lo que van a pedir, sino os van a reclamar y suplicar que os quedéis en lo básico, en cuestiones como dice Eva, que son cuestiones que como arquitectos, no, quizás los diseñadores de alguna forma, no podemos permitir. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, yo os animo de que hay un futuro esperanzador también, ¿vale? Siempre que se le ponga ganas. Y nada, y también lo que han comentado también respecto a las referencias, que también me parece muy interesante, de que realmente tenemos profesores aquí en la escuela, hay compañeros fuera, están las redes sociales, y matarse a preguntar, ¿vale? Así que no sé si he puesto un poco de luz o de oscuridad, pero bueno. Era para darte un minuto de gloria. ¿No? Joder, qué sobra. Bueno, venga, a ver quién más quiere preguntar algo. Por aquí, va. Y a ver si no le tengo preguntada a la profesora, ¿eh? No sé. Bueno, hola. En realidad no es una pregunta, en realidad es que creo que la conferencia que han dado, perdonándome, esa Orma Estudio, creo que no, que ya me he traído también alumnos de segundo curso y estamos en la Escuela de Arquitectura y todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? Desde la chica interiorista y desde la constructora, todo es la realidad, pero creo que hay una cosa de base y creo que va incluso la propia palabra, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante todos los proyectos que hemos visto. Y el hecho es que en España, antes de la reforma, no se trataban como un proyecto de arquitectura, no se hacía. Quizá no se hacía porque no hacía falta, porque había auditorio, había biblioteca. Sin embargo, yo he trabajado muchos años en Italia y la reforma se empezaba como un proyecto de arquitectura de cero. La única diferencia es que el contexto eran los propios límites de la vivienda o del local. Y creo que todos los ejemplos que nos han enseñado Orma son ejemplos magistrales de eso, de que los alumnos, ¿no?, sobre todo los que vienen de cursos más pequeños, entienden que si se hacen con ese rigor,
no deja de tener todos los ingredientes de un buen proyecto de arquitectura, solo que el contexto pues parte en una escala más pequeña o con menos elementos, pero cada proyecto que nos han enseñado han incluido todos los elementos de una estrategia de proyecto, desde el espacio público, desde la geometría, desde el material, desde el análisis, que luego, como dicen, ¿no? Luego la realidad hay veces que se lleva a cabo, a veces que no, a veces que se construye mejor, pero creo que es muy importante, ¿no? Creo que podéis hablar todo de que creo que se tienen que ir aquí, sobre todo los más pequeños, entendiendo que reforma no es algo, una palabra banal, como siempre se ha llamado, porque no había proyecto detrás, sino que se puede hacer un grandísimo proyecto de arquitectura desde esa escala, ¿no? A ver qué opináis. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la opinión, ¿no? Y porque lo compartimos, porque lo entendemos así. O sea, nosotros ya decía que no hay diferencia entre una escala pequeña y una escala grande. Ni un cliente con más o con menos. Es una cuestión de actitud nuestra y actitud del cliente. El que tienes enfrente está por labor, nosotros también. Si no está por labor, nosotros tampoco, porque no vamos a ganar ni él ni nosotros. Y yo creo que es una cuestión de abordarlo, como dices, desde el lugar, aunque el lugar sea un espacio de 40 metros cuadrados. Y da igual, estaba pensando ahora que lo que hemos metido en la presentación parece que son todo como locales, ¿no? Espacios públicos que no son casas. Pero lo hacemos igual con las casas. No sé si entráis luego en la web o en el perfil de Instagram o lo que queráis, lo abordamos igual, con la misma inquietud, con las mismas preguntas, las mismas respuestas y la misma escala. Da igual, para nosotros es la escala del tacto al final la que manda en un proyecto. Si es un espacio grande, acabará llegando a esa escala. Si es un espacio pequeño, igual llegas antes. Pero no por ser más pequeño, las preguntas son otras. Algunas son comunes, otras son diferentes, pero con la misma profundidad, en el fondo es la misma responsabilidad. Nosotros pensando un poco en otra parte, ¿no? En las viviendas, nos influye mucho quién va a vivir en esa casa. Ahora somos padres de niños de 5 y 3 años, de 4 y 3 años, y pensamos que las casas son las que van a educar a esos niños. Porque al final mucha gente que viene a reformarse una casa a nuestro estudio, supongo que a todos, son gente de una media entre 35, 45, que es cuando tienen los niños de 2 y 4 años y dicen, deberíamos educarlos en una casa mejor, o me gustaría darle a mis hijos un espacio de vida mejor, un espacio doméstico, o porque quiero un jardín, o porque quiero una casa con un espacio más grande, o diferente. Entonces tienen la responsabilidad de decir, si nos estamos quejando que los arquitectos hacemos a veces cosas que no proceden, es porque no hemos tenido una cultura que nos ha educado en valorar lo que realmente es el diseño o el espacio, ¿no? O la calidad del espacio. Pues nos sentimos como educadores, en parte, de al menos de esos dos que van a crecer en esa casa, más sus amiguitos cuando vayan a jugar, más los padres de los amigos del cole cuando vayan a jugar allí. Es decir, van a pasar desde los 2 años que tienen conciencia, o año y medio, hasta los 18 o cuando salen de casa, a entender que la cocina no es esa cocina, o que la habitación y la cocina pueden estar relacionadas de otra manera, o que el salón, y no estoy hablando de tener una isla con un salón, sino muchas más cosas con más profundidad, ¿no? Entonces yo creo que la escala doméstica también es un laboratorio de explorar la manera de habitar, porque en fondo quizás lo más fácil de replicar, ¿no? Es decir, pues vale, parque blanco, habitación, pasillo, no, pero con la cocina abierta, ya está, firmo, otro. Pues es una pena que el mercado se mueva por ahí y que se pierdan todas esas preguntas que intentamos responder en cada proyecto, y un poco vinculado a lo de la identidad de antes. Nosotros, quizá hoy la charla hemos elegido estos proyectos porque sí que tienen un hilo conductor más claro, porque queríamos hablar de la geometría, pero no creemos en la identidad de los proyectos ni de los arquitectos. Creo que lo que hay que ser es esclavo de un estilo. Y entonces ahora decir, no, si me hacen esto es una casa, me van a girar una pared. O nosotros, guau, en esta casa no encaja, pero hay que girar algo, que es nuestra manera de hacer. Si veis la web, la cuestión de la geometría tiene que ver con el círculo, con el triángulo, con el cuadrado. Al final es una cuestión de métrica y de precisión y de detalle. Hay una geometría en un tirador, en un bisel de una puerta, o en lo que sea. O sea, que os animo a decir, aunque hoy hemos visto proyectos que son de ámbito público, es brutal trabajar en una casa para alguien que va a crecer allí, que va a encontrar su paz en esa casa. Es brutal. Entonces, no lo analicéis y dedicar el tiempo que toque. Y cobrar lo que os toque por el tiempo que le vais a dedicar. Y al principio vais a dedicar mucho más tiempo del dinero que cobráis, como hemos hecho todos. Pero merece la pena pelear por generar una manera de hacer que luego alguien te la va a valorar. Es un poco piramidal. Hay mucha más gente que tiene menos cultura, desgraciadamente, que está dispuesta, por supuesto, a pagar menos, pero algo que le vale. Pues eso es una pena.
o una realidad, ¿no? También, igual yo lo hago en otros campos, seguramente, a lo mejor. Pero en nuestro campo, si lo que te gusta es hacerlo bien, hazlo bien. Que también va a haber público que busque algo que de verdad merezca la pena. Pues os encontraréis, como las constructoras, te encuentras con alguien que es afín a ti. Y hay público para todo. O sea, que encontraros a vosotros y encontraréis vuestro público. Me ha sorprendido un poco que, teniendo a Pedro que, no sé, que tiene así este sencillo como vosotros y que no le asaltéis así a preguntas, ¿no? No tan joven, ya. Pero sobre todo, prefiero ser compañero vuestro y no sé, yo creo que lo normal es que le tirara ahí así alguna pregunta. Nadie le quiere preguntar nada a Pedro. O sea, por ejemplo, oye, Javi, ¿qué hace un arquitecto ahí, ¿no?, llevando unas redes sociales? Bueno, no solo hace redes sociales, hace diseño, ¿no? Pero... Espera. Y al final, cuando acabas la carrera, ¿qué es lo que te impulsa a dedicarte a un ámbito u otro? Porque mucha gente ya ha escuchado que no sabe a qué se va a dedicar o que siente que no sabe hacer cosas después de acabar la carrera. Y, por ejemplo, tú que has acabado en un ambiente similar, porque al final en la actualidad es lo que mamamos, pero no tiene tanto que ver con lo que has trabajado durante tus estudios. Sí, yo creo que al final, si te gusta la creatividad en general, adquieres como la forma de pensar, de ver las cosas, y eso pues estás a merced de las circunstancias de tu vida también y te puede llevar por muchos lugares y te pueden interesar muchas cosas. No sé, yo conozco también otros perfiles de otros compañeros que han acabado haciendo otras cosas por preferencias suyas, por cómo son. Al final, lo bueno que tiene esta formación es que es muy amplia, te pone en contacto con muchas otras cosas y además tienes la suerte de ser una persona con cierta inquietud, seguramente te informes sobre muchas otras disciplinas creativas y bueno, es simplemente una salida laboral más también potenciada por el hecho de que, bueno, de que ha habido una precarización muy grande en la profesión, de que a lo mejor, bueno, a igual esfuerzo... Bueno, ver las salidas que puedan pasar por un camino que te agrade más o sea más satisfactorio para ti. Sí, pues puedes también ejercer, digamos, una forma de la profesión convencional, pero que hay otras muchas cosas. Y al final, bueno, a mí me sigue interesando la arquitectura, el diseño, sigo estrechamente ligado. También hago fotos de arquitectura, me dedico a la comunicación de mucha gente que hace arquitectura, de diseño. Me sigo tirando una hora al día viendo revistas de proyectos porque me gusta. Incluso a veces, pues no sé, me dedico al diseño gráfico y también me incrusto en un equipo que acabo haciendo interiorismo también. Bueno, al final, no sé, es un poco buscar tu camino, pero a veces lo encuentras, a veces no, estarás perdido, seguramente hagas unas cosas unos años. Pero bueno, sí que te animaría, y a todo el mundo en general, a que bueno, que probéis cosas, que os intereséis por muchas cosas, no desde un punto de vista solo de a qué voy a dedicarme a ganar dinero, sino en plan de, bueno, de formaros como persona y también descubrir en qué sitios os gusta estar y en cuáles no. Bueno, no nos cuenta todas sus facetas, pero Sancho Navilazo vieron un reportaje suyo, ¿no? Y en vez de llamar a Disfruto, pues llamaron a Pedro para que le hiciera un reportaje fotográfico de... Le quité la foto a Isao Suzuki. No sé, o sea, ya te digo, o sea, por ejemplo, hago foto de arquitectura porque me compré una cámara, investigué cómo se hacía, me gustaba siempre, me gustaba la foto en general, empecé a saber cómo se tira, yo, no sé, me voy a ver edificios antiguos, lo fotografié por gusto, y a raíz de eso ha venido trabajo. No lo he buscado, ha venido, pero ha venido por estar ahí, ¿no?, por hacer cosas y tal. No sé, a lo mejor te gusta la música, a lo mejor te gusta el diseño en general, a lo mejor te gusta, lo que sé, los viajes, lo que sea, haz cosas y pasarán cosas, y al final pues encontrarás tu camino a lo que dedicarte a ello, y si no, si quieres, no sé, prepárate el currículum, te vas a un estudio y a ganar lo que diga el convenio y ya está, y a ser feliz. Y al final es un trabajo. La felicidad de tu vida no estás solo por las 8x horas que eches al día en las cosas en la vida. Y por eso digo que a veces, pues bueno, te tocará una etapa de aprendizaje, incluso
Y os hablaban de, hablábamos antes, no sé si se ha comentado, de que bueno, incluso dentro de la profesión hay momentos malos, hay momentos buenos, hay momentos que tienes que hacer, no todas las fases de un proceso son iguales de estimulantes, cuando haces un proyecto pues también atraviesa etapas que te generan emociones diversas y bueno, es un poco un viaje, al final tienes que aprender de todo eso. Hay una cosa que ha salido antes también, ya por ir cerrando, que me ha gustado mucho, que ha sido cuando Eva ha contado un fracaso, ¿no? Y yo creo que está ahí, o estamos muy poco acostumbrados a preguntar por los fracasos, ¿no? Como que parece que siempre tenemos que contar lo magnífico, ¿no? Cada vez que viene algún invitado, ¿no? Y lo adulamos y le preguntamos lo magnífico que es. Y yo creo que se aprende muchísimo precisamente de... No en el sentido de echarnos a llorar, sino por qué aquello no funcionó, ¿no? Sí, por qué aquello no cuajó. Y yo creo que os animaría a preguntar mucho en el sentido que aprende. O sea, no, claro, aprender de lo bueno es magnífico, pero aprender precisamente de cuántas veces tropezaste, qué escollos te encontraste, ¿no? Porque parece como que llega uno y le empiezan a encargar así todo lo que sale, todo le sale maravilloso, todo le sale magnífico, ¿no? Y como que nos han tocado así con una varita mágica y que todos lo hacemos genial y somos maravillosos, ¿no? Y yo animo también a preguntar muchas veces o a que os expliquen como un proceso constructivo, o sea, un proceso positivo, el por qué muchas veces las propuestas o los proyectos que podemos presentarle a un cliente no funcionan, ¿no? Me parece también como una parte así como muchas veces olvidada y que siempre desaparece. Me ha parecido también muy, muy acertado un poco la pregunta y los comentarios de Montse, ¿no? De un poco de al final cómo armar un proyecto y, ¿no? Y me interesaba por eso mucho el perfil de Orma, ¿no? Y un poco lo que decía, reiterando desde el principio, como para mí esa visión ortodoxa del arquitecto, de con sus herramientas de trabajo, hasta dónde llega, y posiblemente si hubiéramos visto una charla de Eva, hubiéramos visto como dentro de ese mundo de la reforma, otra visión completamente distinta, con otra serie de herramientas y de estrategias, ¿no? Y en ese sentido, yo también, vamos, lo comparto, sumamos mucho mejor un equipo multidisciplinar y que nos complementemos, que más que esta cosa tonta, ¿no? De realmente de quién hace, de si esto lo hace el interiorista. No, creo que cada uno tiene su campo, su ámbito, ¿no? Y cómo lo va desarrollando. ¿Queréis preguntar algo más? ¿Nada? Nos vamos. Bueno, pues gracias a todos por venir, ¿vale? Y iremos avisando del siguiente, de la siguiente charla que ya diremos sobre cuál de los otros tres conceptos con los que queremos trabajar este cuatrimestre versará, ¿vale? Gracias a todos. Ahora también les podéis preguntar, ¿eh?